profeta Elías, tu mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta. Elías viene primero.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
camino porque la novia decidió apartar su mirada hacia aquel árbol helado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha hallado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida y estamos maravillados de la palabra. Yeah.
Adoración, un cantico nuevo, Dios nos toca.
siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro corazón, te digo, se llama ver, lo cual es adoración, un cántico nuevo, al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro corazón, te digo, se llama ver, lo cual es adoración. Por el cuerpo su escalera una multitud cayó. Por los 10 días decían, hay gigantes en Canaán. Pero Caleb le pedía, subamos a nuestra heredad. Levantamos a él, Jehová Jiré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Gracias.
está aquí, revelando las profecías de Dios. Él vino para revelar nuestros nombres del libro. Dime más de esta diferente civilización y de este pueblo que adora al Cordero. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este grandioso día que Dios nos da la vida.
Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en este compañerismo de la lectura de los tus gloriosos mensajes. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por un día más de vida, oh Padre, por este aliento que tú nos das, Señor. Privilegiados de que, maravillados de tu palabra, Señor, en este último tiempo. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos, Señor, y tú nos enviaste a vivir en este último tiempo con un armamento muy especial que es tu palabra revelada, Señor. Como dice en Apocalipsis 17, tú enviaste, Señor, al séptimo mensajero, donde tenía que cumplir todo lo que dice la Biblia, Señor. Apocalipsis 17 entró en la cena, que estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste a niños que quieran aprender, Señor. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces al lecturar su glorioso mensaje es lo que estamos mirando, todo lo que ha sido revelado por nuestro profeta. En cumplimiento, Señor, de Apocalipsis 18 al 11, que es última promesa tuya, oh Padre amado, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Razón que tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es tu palabra viviente, Señor, tu palabra que no puede ser marchitado por nadie, aún las sectas religiosas que han querido bajar, pero no lo ha podido, Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos mensajes que tú nos diste, Señor. Muchas gracias por ese privilegio, los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que estamos lecturando. Esta vez hemos estado lecturando titulado Hombre llamado por Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 5 de octubre del año 1958. Voy a continuar con la lectura a partir de los párrafos 91. ¿Qué dice? Un hermano habla. Eso es, ven ustedes, repartimos las tarjetas esta mañana y la gente no regresó. Quizás, ven, muy bien, empecemos con ese poco. ¿Cómo están ustedes más o menos a nivel con su línea allí ahora? Muy bien, ahora, ¿quién tiene la 15, 16, 17, 18, 19 y 20? En las Q, 21, 22, 23, 24, 25. Ahora simplemente estén listos tan pronto como esta termine. Tenemos una línea llena aquí ahora. Y luego vendremos directamente a ellos. Seguir así por la línea. Luego entraremos en el resto de las tarjetas, las J, donde nos quedamos. Y seguiremos hasta que saquemos la última de ellas. Párrafo 92. Ahora, simplemente sean muy reverentes por unos momentos. Ahora, quisiera que tuviéramos lugar para sentarse. Quisiera que hubiera alguna manera en que yo pudiera hacer eso, pero no la tenemos. Pero ahora quiero que estén igual de reverentes. Ahora todavía es temprano, faltan 10 minutos para las 9. El servicio habrá terminado en otra media hora. Así que este es el cierre del servicio y así que ahora sean muy reverentes. Estén muy quietos, no se levanten. ¿Y cuántos de aquí adentro no tienen una tarjeta de oración y sin embargo quieren que se ore por ustedes? Levanten su mano, pues simplemente están en todas partes. Ahora, si ustedes no tienen tarjeta de oración, quiero darles algunas escrituras. Párrafo 93. Una vez nuestro Señor iba a levantar a una niñita muerta, la cual no estaba muerta aún, la hija de Zaqueo. Y una mujer dijo en su corazón, creo que él es un hombre santo, creo que él es el Mesías. Y ella había tenido un flujo de sangre por muchos años, y pasó a través de la multitud y tocó su manto. ¿Han leído alguna vez de la historia? Y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y Pedro lo reprendió. Él dijo,
Pues todos ellos te están tocando. ¿Y por qué dices quién es el que me ha tocado? Él dijo, me he puesto débil. Poder, fuerza ha salido de mí. ¿Ven lo que le hace a uno una visión? Yo me he puesto débil. Fuerza ha salido de mí. Y él miró alrededor sobre la audiencia hasta que él llamó a la mujer. Ella estaba asustada. Ella pensó que había hecho algo errado. Pero él la miró y él le dijo acerca de su flujo de sangre y dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? La congregación dice, amén. Párrafo 94. Ahora, a ustedes, eruditos de la Biblia, dice la Biblia que Jesucristo ahora mismo es un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice, amén. Bueno, si Él es el sumo sacerdote ahora, ¿qué puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cómo actuaría Él si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él tendría que actuar de la misma manera que Él actuó entonces. ¿Es correcto eso? Amén. Pues ahora Él no tiene un cuerpo corporal ahora porque está a la diestra de Dios. Pero Él tiene nuestros cuerpos por medio de las cuales Él obra. Y es su espíritu obrando a través de nosotros, como él dijo que lo estaba haciendo. Yo estaré con vosotros, en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Más que estas haréis, más, porque yo voy al Padre. Él se pararía en nuestro lugar, ven, pero él nos ungiría, perdón, con el espíritu. Párrafo 95. Ahora, ustedes allí en la audiencia, solo miren en esta dirección y simplemente no me miren como el hermano Branham. Solo digan, Señor Jesús, tú eres un sumo sacerdote y tú estás en este edificio y quiero tocarte con mis debilidades, diciéndote que estoy enfermo y tú confírmalo conmigo y simplemente permítele al hermano Branham darse vuelta como por medio de tu espíritu y que me diga que tú lo dijiste a aquella mujer. Eso lo concluirá. Yo reto su fe en el nombre del Señor que hagan eso. Ahora vean si es correcto o no. Ustedes pídanle a Dios eso y vean si sale exactamente de esa manera. Ahora solo sean muy reverentes. Párrafo 96. Ahora ustedes pueden traer sus pacientes. ¿O era este el hombre? Muy bien, la primera cosa en la línea está parte de la línea. Hay mucha gente aquí, tratemos de mantener a la gente a distancia. La gente de Jeffersonville, solo dejen que la gente de afuera de la ciudad están presionando por entrar. Porque en esta clase de línea, si las personas fueron de aquí, de alrededor de Jeffersonville, ellos dirían, pues el hermano Branham conoce a esas personas. Seguro eso es lo que es. Pero por supuesto, nunca han estado en África e India y Asia y Europa y por todo el mundo en otros lugares. Pero yo no sé eso. Párrafo 97. Creo que toda esta gente aquí en esta línea ahora me parece que son desconocidos para mí. ¿Son desconocidos todos ustedes para mí? Solo levanten sus manos si lo son. Muy bien, eso está bien. ¿Cuántos de allí en la audiencia son desconocidos para mí? ¿O que ustedes saben que no sé qué les pasa? Simplemente cualquiera, no importa quién sea. Seguro que no, ven, pero él sí. Ahora, no digo que él lo va a hacer. Pero si Él lo hace, entonces eso lo hace a Él presente aquí mismo. Ahora, este hombre aquí, creo, levantó su mano que Él y yo somos desconocidos, el uno para el otro. Somos desconocidos. El hermano dice, correcto, yo nunca he visto al hombre en mi vida, yo nunca la he visto a usted. Él nunca me ha visto en su vida hasta ahora. Entramos al edificio y nos hemos visto el uno al otro ahora por nuestra primera vez. Párrafo 98. Ahora, aquí está un cuadro perfecto de Felipe yendo, trayendo a Natanael y Natanael viniendo delante de Jesús. Ahora, no que él es Natanael o que yo sea Jesús. Ahora, no piensen eso. Pero son años después por una promesa que fue hecha entonces. Y aquí están dos hombres que nunca se han encontrado en la vida, así como esos dos hombres lo eran entonces. Y si Jesús sigue siendo el mismo, Él puede entregar su espíritu a la fe y yo puedo entregar mi espíritu a la fe, a Cristo, por medio de un don divino del Espíritu Santo y puede llevar a cabo el mismo milagro. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén y es sobrenatural.
Dice, ¿y un milagro? Pues, ¿cómo lo sabría si nunca lo he visto a él? Aquí están mis manos, nunca nos hemos visto antes. Nosotros aquí estamos por primera vez, Dios lo conoce, yo no. Ahora, recuerden, estén orando por mí. Ahora, algunas veces en estos momentos, el Espíritu unge y lo ha estado haciendo tanto ahora, al grado que es más o menos, pues yo solo quiero que no se levanten, sean muy reverentes. Ven, estén en oración. Párrafo 99. Ahora, solo quiero que usted, señor, no conociéndole, pero usted está aquí por alguna razón que no conozco. Pero sea lo que sea, y el Señor Jesús me dirá lo que usted quiere de él sin que usted me lo diga. Eso lo haría él. Exactamente lo que dije que él era, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cree usted eso? El hermano dice, seguro. Muy bien, él cree eso. Y ahora la audiencia cree eso y el Señor ha dicho que él lo haría en su Biblia. Ahora aquí es donde soy hallado o diciendo la verdad con la Biblia de Dios o la Biblia ha prometido algo que no puede respaldar o soy un hipócrita. Lo uno o lo otro, ¿ven? Eso es correcto. ¿Ven dónde se pone uno mismo? He hecho eso delante de muchos, muchos millares de personas, críticos y todo. Pero yo sé que Él promete y Él cumple su promesa. Yo veo que empieza aquí mismo ahora. Veo gente alrededor de ustedes en las plataformas y la reunión de afuera. Nosotros nunca tenemos a nadie alrededor. Ven, hay gente enferma aquí. Tan pronto como empieza, uno puede sentirlo. Es el Espíritu Santo. Sea muy reverente ahora, mientras podemos hablar. Párrafo 100, por último. Sí, Señor, el Señor Jesús nos ama a ambos, porque somos dos hombres por los que Él murió. Y nuestra primera vez que nos encontramos, si usted está necesitado, Dios puede satisfacer esa necesidad porque Él prometió que lo haría. Pero ahora el hombre, si es sincero en su corazón, él está consciente de que algo está sucediendo. Él no puede exactamente pensar qué es, pero ese ángel que usted ve en la fotografía, sí, se está acercando más y más al hombre y él se está desvaneciendo de mí. Y el hombre está sufriendo con un problema del corazón y él tiene diabetes. Eso es correcto. Eso es así, dice el Espíritu. Si eso es correcto, levante su mano. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la lectura de un hombre llamado por Dios. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 101 al 109. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, hombre llamado por Dios. Predicado el 5 de octubre del año 1958. Párrafo 101. Ahora, si yo nunca lo he visto, ¿cómo sabría algo acerca de usted? De alguna manera, de la misma manera que él supo allá. ¿Es correcto eso? El hermano dice, eso es correcto. ¿Cree eso la audiencia? La congregación dice, amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente tomar nuestro tiempo, solo un poquito, para que ustedes vean que simplemente no fue el adivinar algo? Tomemos algo más y veamos si el Espíritu nos revelaría algo más. Solo hablemos con el hombre parado allí, solo un momento. Quizás hay algo más en su vida. Quizás algo más está mal en él. Yo no sé. Yo realmente no sé qué dije. Yo tendría que verlo aquí en la grabadora porque, ¿ven? Es una visión. Uno ve dónde estaba él. Sí, lo veo ahora. Es algo con respecto a su sangre. Es azúcar. Sí, es diabetes. Él tiene diabetes y le ha producido un problema del corazón, lo que ha causado un corazón nervioso. Él ha tenido eso por algún tiempo y él no es de esta ciudad, sino que es de Indiana, de un lugar cerca, de un lugar llamado como Borden. Usted, yo veo Borden, usted es de Borden. Eso es, así dice el Señor, eso es. 102,
y hay algo malo en su vida. Aquí hay otra cosa. Veo a una mujer aparecer aquí en la visión, porque usted está en una, es su esposa, y ella necesita sanidad, y ella sufre con algunas clases de tos. Es asmática, ella la tiene. Y usted tiene algo malo en su vida que usted ha estado tratando de hacer. Por fe, usted es pentecostal, porque usted lo veo en una reunión pentecostal donde ellos están gritando y dando palmadas, y usted está tratando de dejar, usted fuma. De eso está tratando de deshacerse, de fumar cigarrillos. Eso es exactamente correcto. Eso es, así dice el Señor. Esa es la verdad. ¿No es así? Seguro lo es, ¿ven? ¿Cree usted que Él está aquí ahora presente? ¿Está listo para aceptar su sanidad? Inclinemos nuestros rostros. Señor Dios, que resucitaste a Jesucristo, quien está presente ahora. Este hombre, Señor, que está aquí para que las bendiciones de Dios reposen sobre él, rogamos que tú les des el deseo de su corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vuelva a su casa. Encuéntrelo exactamente como usted ha creído. De esa manera va a ser. Dios lo bendiga. Párrafo 103. ¿Cree ustedes? ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. El Dios Todopoderoso, quien escribió esta Biblia, cuyo espíritu está presente, sabe que yo nunca he visto al hombre en mi vida, a sabiendas hasta este mismo momento. Pero yo sé una cosa, el Espíritu Santo está aquí mismo. No sé qué va a hacer él, pero sé que él está aquí. ¿Es esta la señora? Muy bien. ¿Somos desconocidos el uno al otro? Pues usted me vio en reuniones, pero yo no la conozco. La hermana dice, no, eso es correcto. Muy bien. Entonces usted está aquí con algún propósito. Ahora, la mujer puede estar aquí. Ella quizás sea una cristiana. Quizás no, quizás ella sea una crítica. Si ella lo es, observen qué sucede, ¿ven? Y yo no sé para qué está ella. 104. Mi madre está sentada en alguna parte en el edificio, una mujer de edad avanzada. ¿Pensarían ustedes que yo trataría de dañar a esa pobrecita? ¿Piensan que vendría a ella como un engañador? Yo ciertamente no lo haría. Preferiría simplemente irme de la plataforma e irme a casa. Yo ya prediqué el mensaje, pero eso no es todo lo que va con el mensaje. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No importa lo que el mundo diga al respecto, tenemos que pararnos por él, de todas maneras. Dios dijo que lo hiciéramos. 105. Conociéndola a usted, y por supuesto, estando usted sentada en la reunión, donde quizás hay centenares y centenares de personas, yo no tendría manera de conocerla. Pero he aquí un cuadro ahora de San Juan 4. Un hombre y una mujer encontrándose por primera vez. Nuestro Señor y la mujer de Samaria encontrándose de nuevo. Ahora ellos hablaron. Él hizo contacto con su espíritu. Supo que estaba mal en ella. Y le dijo, y ella reconoció que él era el Mesías. ¿Haría usted la misma cosa? ¿Lo haría? ¿Haría la audiencia la misma cosa? ¿Toda mujer allí? La congregación dice, amén. Que Dios lo conceda. Sí. 106. La mujer está sufriendo con una condición nerviosa. Ella ha tenido eso por mucho tiempo, muchos años atrás. La puedo ver todavía como una mujer joven, pero eso no es lo principal por lo que ella quiere que yo ore. Es artritis que la ha lisiado. Eso es por lo que usted quiere que yo ore. ¿Creen ustedes ahora? La congregación dice, amén. Hablemos con ella un poco más. Que el Espíritu Santo conceda esto. La mujer realmente es de ascendencia extranjera. Su nombre es Hansson. Eso es verdad, noruego o sueco, una de dos.
Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar llamado Canton. Y eso está en una gran región donde hay mucho trigo. Y es Minnesota. De allí es usted. Eso es verdad. Ahora regrese a casa. Usted está sanada. Jesucristo la sana. Dígale a la gente cuán buenas cosas el Señor le ha hecho a usted. Párrafo 107. Yo supongo que somos desconocidos el uno al otro. Mi hermana dice, sí, he estado en las reuniones, pero usted no me conoce. Yo no la conozco, no señora, pero el Señor sí la conoce. Usted está aquí con algún propósito, yo no sé. Pero si el Señor Jesús me revela para qué está aquí, usted sabrá si esa es la verdad. Si yo viniera aquí y dijera, usted está enferma, mujer, seguro usted está parada en la línea de oración. Eso muestra. Párrafo 108. Su examen muestra que usted tiene algo malo con el hígado. Él dijo que era cirrosis. Eso es correcto. Solo voy a hablar con ella un momento. Solo, ¿cree usted que el Señor Jesús que habló con la mujer junto al pozo es el mismo Jesús hoy? La hermana dice, sí. ¿Lo cree? Parece que tiene un buen espíritu. Usted no es de aquí. Usted viene del este, de Ohio. Eso es correcto. Dayton, Ohio, para venir aquí. Eso es correcto. Eso es correcto. Yo veo usted está orando por alguien más. Ese es un muchacho. Él tiene problemas del corazón. Él tiene úlceras también, un tipo de muchacho nervioso. Eso es correcto. Y usted está orando por su alma, porque no es salvo. Eso es así, dice el Señor. Eso es verdad. ¿No es así? Mi hijo, usted está sanada. Regrese, dígale a él, tenga buen ánimo, Jesucristo. Párrafo 109. No conociéndola a usted, señora, no conociéndola. Dios sí la conoce. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿creerá usted que soy su siervo? Solo vindicándolo a él, ¿ven? Lo que quiero hacer es hacer que estas personas que están viniendo en la línea de oración vean que él está aquí. Algo sucedió en la reunión. Hay dos mujeres paradas allí con lentes, ambas. Alguien lo tocó a él con sus debilidades. Yo podía ver a la mujer que es su problema de oídos. Ha desaparecido ahora. Miren a la señora, ¿cuánto se parece a esta? Estaban paradas allí. Yo las podía ver, pero una estaba haciendo esto y no había nada en esta. La razón de ello es que esta mujer está parada por alguien más. Eso es correcto. Y esa mujer es su vecina y ella tiene artritis y usted está parada por ella. Y yo la veo a usted orando por ella porque ella no es salva y usted está orando por ella. Esa es una cosa noble. Ponga ese pañuelo sobre ella que usted tiene en su mano. Dígale a ella que no dude y que rinda su vida a Cristo y su artritis la dejará. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana. Amén. Reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes de vuestro profeta Elías. Continuando, hombres llamados por Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 5 de octubre del año 1958. Vamos a concluir en los párrafos 110. Llorando, hermana. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree que soy su siervo? ¿Cree que Dios puede decirme por qué está llorando y cuál es su deseo? Si cree eso, levante su mano. ¿Cree usted que esa hernia lo dejará a él? Si usted lo cree, se irá. Solo tenga fe, simplemente no dude. ¿Cómo está usted? Supongo que somos desconocidos del uno al otro. El Señor Jesús nos conoce a ambos. Usted es una mujer muy joven. Pero usted no está aquí por usted misma. Veo un hospital aparecer, una cama. Y es su madre por la que usted está orando. Y la muerte le hace sombra a ella. Ella está sufriendo con la vesícula biliar, tumores. Y ella tiene cáncer. También una sombra negra de cáncer. Tome ese pañuelo.
sobre el cual está llorando, póngalo sobre ella e invoque el nombre del Señor. Y no dude, si no duda, Dios la sacará de allí y la sanará. No dude ahora, vaya en el nombre del Señor y crea. Párrafo 111. ¿Están ustedes convencidos de que Cristo vive? La congregación dice amén. El hermano Branham hace una pausa. Hay algo. Oh, es la mujer sentada allá atrás, detrás de allí, en ese asiento. Ella sufre con dolores de cabeza y ella ha estado orándole al Señor allí, tratando de cuidar de ese niño. Él, todo ha terminado ahora. Solo pónganse de pie para alabar a Dios por ello. Señora, simplemente alabe a Dios por ello. Ven. ¿Qué tocó ella? Ella nunca me tocó a mí, pero ella tocó a ese sumo sacerdote. Yo no conozco a la mujer. Yo nunca la he visto en mi vida, pero Dios la sanó a ella en ese momento, en ese mismo momento. ¿Hace eso a Jesús el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. Seguro que sí. Si pueden creer, a los que creen, todo les es posible. Se dirige a la audiencia. Alguien está orando. Ven. Depende dónde está predominante la fuerza, dónde el espíritu. Yo solo puedo seguir y decir como él dice. Yo no sé. O es la mujer que está poniéndose sus anteojos de estar llorando. La razón de que ella estaba llorando, porque el espíritu está sobre ella. Allí está ese problema intestinal con el que usted ha estado sufriendo. Tenga fe. La dejará y nunca regresará. Yo no conozco a la mujer. Yo nunca la he visto. Ella nunca me tocó. Ella tocó al sumo sacerdote. Si puede creer. Párrafo 112. Tocó a otra mujer. Quiero que cualquiera que quiera, mire aquí. Miren a la mujer llorando. Miren a la otra mujer sentada normal. Miren a la otra mujer al lado de ella, llorando. Ella tenía problemas del corazón. La pequeña señora sentada allí mismo, mirándome con su... Sí, eso es correcto. Usted tenía problemas del corazón. ¿No es así? Se ha ido de usted. Su fe encendió fuego con Dios y usted la tocó a él. ¡Oh, esto es maravilloso! El hermano Branham hace una pausa por 25 segundos. ¿Ven a esa señora sentada allí con su rostro inclinado orando? Una mujer canosa, desconocida para mí, sentada allí. Sí, ustedes se dieron cuenta, se dieron vuelta, la miraron. Ella tiene problemas de la vesícula biliar. Ha estado orando para que Dios se los quite. Y usted estaba orando en ese momento. Señor, Él me llame. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cómo supe yo su oración? Se ha ido de usted, su fe la ha sanado. Vaya a casa y esté bien. ¿Creen ustedes? Si pueden creer, todo es posible, pero tienen que creer. Párrafo 113. Todavía se mueve en ese distrito de aquella sentada allí, aquí mismo, la segunda desde el extremo. Presión alta. Si usted cree con todo su corazón, hermana, todo ha terminado. ¿Le cree a Dios? ¿Lo toma en su palabra? Muy bien, levante su mano. Eso es por lo que usted estaba orando. Señor, que Él me llame después con esta presión alta. Soy un desconocido para usted. Si eso es correcto, mueva su mano. Muy bien, se ha ido de usted. Vaya a casa y esté bien. ¿Ven lo que es? Es fe. Y si pueden creerlo, ¿creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Ven? Esas personas allí, sin tarjetas de oración ni nada, ¿están listos para creer? ¿Es esa la manera en que el Señor Jesús lo hizo cuando Él estuvo en la tierra? Aquí es este hombre que sigue. Muy bien, ustedes no saben lo que eso le hace a uno. Todos al tabernáculo Branham. Ahora, solo miren aquí en la parte de arriba de la mano. ¿Ven? Ustedes saben que yo no me pongo así. ¿Qué es? El Espíritu del Señor está ungiendo. Muchas personas no entienden lo que significa unción. Piensen que significa gritar. Eso es gozo. El poder viene solamente. Ven, ese es el gozo del Señor. Este es el poder del Señor. La sana, lo sana, lo cura. Miren lo que Él hizo a la niñita sentada la otra noche, lisiada, al ciego, a los otros, por todas partes. Párrafo 114. ¿Cómo está usted, Señor?
Supongo que somos desconocidos del uno al otro. No nos conocemos del uno al otro. Yo no la conozco a usted. Y usted no me conoce a mí. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, nuestra primera vez que nos encontramos. Reverentes, ahora, aquí está un hombre y él y yo, mucho más joven que yo, con nuestras manos levantadas el uno al otro, delante de Dios, que esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Jesús conoce al hombre y debe de haber algo mal. Él está parado allí, yo no sé, pero sí he dicho la verdad, lo cual Dios ha confirmado por medio de muchos testigos, que les he dicho la verdad, que por sus llagas ustedes fueron curadas. Es un tiempo pasado, ustedes tienen que obtener esa fe robusta para subir más arriba de estas cosas. Miren al cáncer desapareciendo aquí esta noche. Ahora ustedes solo miren los testimonios llegar de ello, esas sombras negras de muerte. Su encantador doctor pudiera tratar todo lo que él pudiera hacer para salvar su vida, pero cuando Dios dice algo, eso es todo. Y no fui yo. Yo no tengo nada que ver con ello. Ahora hay como 200 aquí para que se ore por ellos. Quiero descansar solo un momento ahora y luego simplemente empezaremos a orar por la gente, a traerlos. No hacerlos pasar por una línea, sino estar aquí orando por ellos. Yo quiero orar por todos los que quieran que se ore por ellos. Pero por toda la audiencia y aquellos que están en la plataforma, quiero que reconozcan que Jesucristo está aquí. ¿Están todos ustedes conscientes de eso? La congregación dice amén. Todos están conscientes de eso. Amén. Párrafo 115. Ahora, para que pueda quedar establecido para siempre en su mente, este hombre y yo, con nuestras manos levantadas a Dios, nuestra primera vez que nos encontramos, si él hablara el secreto de su corazón, así como lo hizo con la mujer junto al pozo o a Felipe o a lo largo de cualquier parte durante su ministerio, si él lo hace, les confirmaría a todos ustedes que es absolutamente él, el Señor Jesús. La congregación dice amén. Si lo confirmaría a usted, Señor, hermano dice sí, Señor. No tengo ninguna manera, ninguna idea de cuál es su problema. No sé si usted es un pecador o un cristiano. Yo no podría decirle. Él sí, Dios sí, pero yo no puedo decirlo. Pero si él me dice, pero usted es un cristiano, sí. Porque tan pronto como su espíritu capta la unción de este espíritu que está en mí, le da la bienvenida. Así que sí que usted es un cristiano. Y usted está bajo una sombra profunda. Es algo que está mal con la sangre. Y usted ha ido a ver doctores y ellos están queriendo hacer una operación. Y esa operación es, yo los oigo, y dos doctores consultándose el uno al otro. Y ellos quieren sacar un órgano de su cuerpo, el cual es llamado el bazo. Eso es correcto. El hermano dice, sí, y usted no es de esta ciudad, pero usted es de una gran ciudad donde hay una gran institución de alguna clase de religión. Es Wilton. Y su nombre es Carl Rhodes, algo como Carl Rhodes. Muy bien, señor, si cree con todo su corazón, usted puede regresar a su casa y Dios salvará su vida. ¿Lo cree? El hermano dice, lo creo. Oremos. Señor Jesús, yo ahora echo fuera este mal de nuestro hermano y en el nombre de Jesucristo, que él viva para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vaya en su camino, regocijándose. Párrafo 116. ¿Cuántos creen ahora con todo su corazón? La congregación dice amén. Ahora, ¿son esos todos los que se va a orar? Muy bien. Pues su problema de la espalda lo dejó mientras usted estaba sentado allí, así que usted puede irse a su camino y regocijarse si quiere, y solo siga adelante diciendo gracias al buen Señor. Vaya usted a comer su cena. Su problema del estómago lo ha dejado viniendo en la línea, así que usted puede ir y hacer las cosas a su manera también. Solo crea con todo su corazón. Su artritis no le va a molestar si usted lo cree. Solo siga adelante, regocijándose y alabando a Dios si quiere, hermano. Muy bien, muy bien. ¿Creen con todo su corazón? La congregación dice amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Ahora solo voy a pasar por acá solamente un momento.
Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Hombre llamado por Dios. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 5 de octubre del año 1958. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a leer se titula Orden de la Iglesia. Servicio también predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 7 de octubre del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Mensaje, orden de la iglesia. Predicado el 7 de octubre del año 1958. Párrafo 1. Y acabamos de terminar la gran reunión de 5 noches en el tabernáculo, donde por la gracia de Dios y por medio de su ayuda me he esforzado por medio de las escrituras de poner en orden la iglesia del Señor Jesucristo, tal y como creemos en el tabernáculo Branham. Lo primero que deseo decir es que el pastor siempre está totalmente a cargo del tabernáculo en mi ausencia. Y cuando regreso, yo solo recurro al pastor. Así que él está totalmente a cargo para cambiar o hacer cualquier cosa que él crea que es mejor bajo la dirección del Espíritu Santo, mientras yo estoy ausente. Párrafo 2. Creemos en una iglesia apostólica, enseñando la bendición apostólica para la gente de este día. Creemos en el Evangelio completo y creemos que todas las señales y las maravillas de las que habló nuestro Señor Jesucristo acompañarán a su iglesia hasta que Él regrese. Creemos en esas cosas y creemos que deben ser puestas en orden, que la iglesia tiene su orden. Y cada iglesia tiene su doctrina y orden y disciplina. Nuestra iglesia no tiene miembros como afiliados. Creemos que toda la iglesia universal del Dios viviente son nuestros hermanos y hermanas, y que todas las personas son siempre bienvenidas, sin importar a qué denominación pertenezcan, en el tabernáculo Branham, en la calle Octava y la calle Penn, en Jeffersonville, Indiana. Párrafo 3. Creemos en justificación por la fe. Romanos 5:1. Creemos que después de que una persona es justificada por la fe, tiene paz con el Señor Jesucristo. Pero es posible que esta misma persona tuviera hábitos tales como beber, fumar, hacer cosas que no debiera, hábitos inmundos de la carne. Luego creemos que la sangre de Jesucristo santifica a esta persona para el servicio del Señor. Y eso es que creemos en santificación de acuerdo a Hebreos 13, 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y creemos que la santificación es enseñada en el Nuevo Testamento y destinada para los creyentes a través de la edad del Nuevo Testamento, en la cual estamos viviendo ahora. Y también creemos que después de que la persona ha sido santificada, los hábitos inmundos se han ido de la persona. Él es un creyente en el Señor Jesucristo y sus hábitos se han ido. Creemos que entonces Él es un candidato para el bautismo del Espíritu Santo, que viene como una llenura del creyente. Y luego cuando el creyente es simplemente, como muchas veces lo he enseñado, como recoger un vaso afuera en el gallinero. Justificación es recogerlo, listo para usarlo, con un propósito en el corazón. Eso es lo que Dios le hace al pecador. Él todavía está sucio.
Luego él es limpiado por la sangre de Jesucristo, y la palabra santificar es una palabra compuesta que significa limpiado y apartado para servicio. En el Antiguo Testamento, el altar santificaba el vaso y era apartado para servicio. 4. Creemos que el Espíritu Santo está poniendo al mismo vaso en servicio, que el Espíritu Santo no es otro paso de gracia, sino más de la misma gracia, que llena al creyente al punto que esas señales y maravillas, tales como los dones apostólicos de los que se habla en 1 Corintios 12, se manifiestan a través de este creyente, cuando el Espíritu Santo entra para poner en función los dones. Yo creo que la Escritura enseña que irrevocables son los dones y el llamamiento. Que cuando nacemos en este mundo, somos enviados aquí con un propósito. Eso es de Dios. Y que aún antes de que llegamos a ser adultos, mientras aún somos niños, los dones de Dios que tenemos están en nosotros entonces. Y solo la llenura del Espíritu Santo pone estos dones en operación, pero los tenemos al principio, tales como maestros y apóstoles y profetas y dones de lenguas y los 9 dones espirituales de acuerdo a 1 Corintios 12. Ahora, nosotros creemos que estos dones están en operación hoy y deberían estar en cada iglesia local, aunque en tales hemos hallado por todo el mundo que hay mucho fanatismo ligado a personas que profesan ser creyentes apostólicos, así como los hay en otros aspectos y demás, tenemos fanáticos. Eso ha sido así todo el tiempo. Los hemos tenido por todas las edades. Los tuvieron en los días apostólicos, y como Pablo dijo allá, de cómo algunos habían venido y los habían persuadido alejándolos tras otras doctrinas y demás. Pero en su propia enseñanza, él dijo, si un ángel del cielo enseñare alguna otra cosa que lo que él había enseñado, sea anatema. 5. Así que nosotros, como el Tabernáculo Branham, aquí en las calles Octava y Pin, tratamos de seguir las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pues creemos eso. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Pablo, el apóstol, fue un vaso llamado y escogido por la elección de Dios para ser enviado a la iglesia gentil para ponerla en orden. Ahora, nosotros en el Tabernáculo Branham creemos en el bautismo en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo, que es la enseñanza apostólica de la Biblia, y que todos nuestros miembros o los que vienen al Tabernáculo Branham, que así lo deseen, puedan en cualquier tiempo que así lo pidan, ser sumergidos en el nombre del Señor Jesucristo, que consulten al pastor si se han arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, el pastor, tan pronto como sea posible, aún entonces si puede, los bautizará inmediatamente. Esto los trae al compañerismo de los creyentes. Creemos que por el bautismo en agua somos traídos a un compañerismo. Pero por el bautismo del Espíritu Santo somos admitidos como miembros, siendo miembros del cuerpo de Jesucristo, el cual está por todo el mundo. 6. Ahora, otra cosa que creemos es que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, nosotros creemos que cuando estos dones y demás están operando en la iglesia, lo cual anhelamos y deseamos que las personas que tienen dones por el Espíritu vengan y adoren con nosotros. Ahora, en la mayoría de lugares, hallamos que cuando hay estos dones en la gente no entiende cómo y cuándo usar estos dones. Y al hacerlo así, solo traen un reproche, lo cual creemos sería justamente lo que Satanás pudiera hacer
para hacer que los forasteros, los incrédulos y demás tengan miedo de esta maravillosa bendición que Dios le ha dado a la iglesia en estos días. Pablo dijo, cuando hay un desconocido entre nosotros y todos habláramos en lenguas, ¿no se iría el hombre y diría que estamos locos? Pero si uno profetizara y diera a conocer los secretos del corazón, entonces ellos se postrarían y dirían, en verdad, Dios está con ustedes. Párrafo 7. Ahora, nosotros creemos que los dones espirituales entre los creyentes son la orden del día. No podemos creer que un hombre puede predicar bajo inspiración y además ser un maestro inspirado y luego negar el don de sanidad o el don de profecía o el hablar en lenguas o la interpretación de lenguas o cualquiera de estos otros dones. Así que, por lo tanto, esta es mi creencia en la palabra de Dios, la forma en que el Tabernáculo Branja en las calles Octavas y Pink aquí en Jeffersonville debiera de ser operado. Yo creo, en primer lugar, y creo que estas cosas que digo son esenciales y deben ser llevadas a cabo de esta manera en el Tabernáculo Branham para que prospere en el Señor. Y si en cualquier momento esto fuera cuestionado, la persona que lo cuestione puede consultarme si no pueden conseguir al pastor o pueden consultar al pastor si yo estoy en casa después de alguno de los viajes. Estaré contento de ayudar, ya sea al laico o al pastor, en cualquier momento. Y estas cosas son escriturales y yo creo que es el orden de la iglesia. 8. Yo pienso, primero, que todo miembro o todo adorador del Tabernáculo Branja debería estar tan divinamente enamorado el uno con el otro al grado que, eso, sus corazones estarían anhelantes el uno por el otro cuando tienen que irse, por separarse el uno del otro en el servicio en la noche. Yo soy un verdadero creyente en el amor divino. El apóstol Pablo dijo que esa era la evidencia del Espíritu Santo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuviereis amor los unos con los otros. Y creemos que es el amor de Dios el que envió a Jesucristo a la tierra para morir por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna aquí es la propia vida de Dios, porque llegamos a ser hijos e hijas de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo, el cual es la simiente de Abraham y nos da la fe que Abraham tuvo cuando él creyó a Dios aún antes de que fuera circuncidado. Párrafo 9. Ahora, la siguiente cosa es que creemos que estos adoradores debieran reunirse. Estas personas con dones, tales como lenguas y personas que reciben revelaciones e interpretaciones y demás. Estos miembros, o estos creyentes más bien, debieran reunirse por lo menos 45 minutos o una hora antes de que el servicio comience. La iglesia debiera ser abierta temprano y los creyentes reunirse en estas noches y por lo menos unos 45 minutos a una hora antes de que los servicios comiencen. Párrafo 10. Yo creo que el Tabernáculo Branham en todo tiempo debiera tener un pianista lleno del Espíritu Santo que llegara temprano, lleno del Espíritu Santo, y tocara música espiritual suavemente, muy suavemente, como fue mi Jesús el que allí murió. Y mis pecados él perdonó. La hermosa sangre que él vertió, gloria al Salvador. Algo por el estilo, más cerca, mi Dios de ti. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Oh, cerca de la cruz,
o algo por el estilo, suavemente, despacio, mientras él está meditando constantemente en el Espíritu Santo, él o ella, según lo que sea. Además, yo creo que los adoradores que vienen entrando deben ser recibidos, allí colgar sus abrigos y sombreros, llevados a sus asientos, con hospitalidad, lo cual solo ujieres o diáconos llenos del Espíritu Santo lo pueden hacer, y en amor, para ver que la iglesia del Dios viviente siga adelante. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Precioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Y las instrucciones que nos está dando nuestro profeta Elías. Orden de la Iglesia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 7 de octubre del año 1958. Continuamos. Párrafos 11. Estos adoradores no deberían hablar el uno con el otro, ni hablar de un lado a otro, ni hacer ruido en la iglesia. Ellos deben congregarse. Primero, ponerse a orar en silencio, quizás en el altar por unos momentos. No orar en voz alta. Ustedes interrumpen a alguien más. Oren en silencio. Ustedes están adorando. Permitan que eso penetre bien, adorando en su espíritu. Luego regresen a sus asientos. O ustedes no tienen que ir al altar. Solo entren y consigan asiento. Siéntense, escuchen la música, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y, estando en silencio, adorando a Dios todo el tiempo. Párrafo 12. Luego, si el Espíritu le revelara algo a otro o alguien es lleno del Espíritu al grado que hablará en lenguas, entonces esta persona debería levantarse y dar el mensaje. Y todos deben permanecer callados hasta que llegue la interpretación. Cuando llegue la interpretación, no debe ser nada más citar una escritura o algo que no tiene significado. Debe ser un mensaje dirigido a la iglesia, o pensaríamos que fue en la carne. Vemos tanto de eso. Y ahora, como creo, el Espíritu hablaría solo para la edificación de la iglesia. Párrafo 13. Y ahora sería un mensaje, algo más o menos así, quizás. Quizás para ese tiempo la gente se esté juntando, algunos enfermos hayan entrado, quizás hay un hombre acostado, paralizado o algo. Ustedes nunca antes lo han visto. Pero cuando la interpretación llegara, sería algo más o menos así. Cuando la interpretación o el que acaba de hablar dijera, pues así dice el Señor. El hombre que está entre nosotros ha venido de tal y tal lugar, y descubriera el lugar, y diría que él está paralizado porque hace 3 o 4 años, fuera lo que fuera, el caso pudiera ser que él hizo algo malo, como dejó a su mujer e hijos y huyó de ellos, y él se cayó de un camión o algo por el estilo, y se lastimó, y lo ha paralizado. Así dice el Señor. Si él se arrepiente de eso y promete ir a donde su esposa y se reconcilia con ella, entonces él será sanado ahora y regresará a su familia. Párrafo 14. Y entonces, antes de que alguien diga alguna cosa, debe haber por lo menos 2 o más hombres o personas en el edificio, quienes estén espiritualmente firmes en doctrina del Evangelio, que tengan un buen discernimiento de espíritus, se levantarán y dirán que es del Señor. Y si esto no acontece, entonces las lenguas no deben ser mencionadas en la iglesia. Si la persona habla en lenguas, Pablo dijo, si no hay intérprete y demás, que hablen en casa o donde quiera que se encuentren, pues solo se están bendiciendo a sí mismos y no es para la edificación de la iglesia. Párrafo 15. Y esta persona, después de hablar y la interpretación y luego 2 o 3 jueces de acuerdo a la doctrina de San Pablo de la Biblia, que debe ser juzgado por 2 o 3 jueces, luego permitan que la persona a la cual se llamó vaya.
y tal vez designe a una cierta persona o el pastor o alguien para ir y poner las manos en esta persona, y a los que están enfermos o afligidos, y serán sanados. Entonces permitan que el pastor o la otra persona, quien quiera que fue designado por el Espíritu Santo para ir a orar la oración de fe, permitan que vayan y ministren a la persona de acuerdo a lo que el Espíritu ha dicho. Entonces, en ese momento, la persona sobre y todo lo que el Espíritu Santo dijo se cumplirá inmediatamente, así como el Espíritu Santo lo ha dicho. Y entonces el pueblo se pueda regocijar y estar agradecido y alabar y adorar a Dios porque Dios quiere ser adorado. Párrafo 16. Luego ellos deben inclinar sus rostros y estar otra vez en oración para ver si hay otro mensaje que el Espíritu Santo quisiera que estos dones manifiesten antes. Y luego, si en cualquier momento que una persona hablara en lenguas e interprete, y los jueces envían a la persona a tomar, a hacer lo que sea que fue dicho que se hiciera, y no se cumple, entonces todo el grupo de ellos irá al altar y allí rogará a Dios que les quite ese espíritu, porque no hay nadie que quisiera un espíritu como ese. Sabríamos que sería falso, y que sería del enemigo, y no de Dios, pues Dios solo puede decir la verdad. Que eso sea claramente entendido por la iglesia antes de empezar este nuevo orden. Párrafo 17. Luego, quizás tal vez fuera algo así. El mensaje le diría a cierto hermano, quizás que, digamos, vive junto a la vía del tren o algo, que se mueva de ahí, pues va a haber un accidente en la vía, o algo, o cualquier cosa por el estilo. Y permitan que los jueces, después de que le den permiso de hablar a la iglesia o de ejercer este mensaje que acabo de ser hablado, si su juicio es de Dios, entonces fíjense y vean si se cumple. Y si se cumple, den gracias a Dios y estén muy agradecidos con Él en sus corazones. Y denle a Él alabanza y adórenle y sean humildes. Sobre todas las cosas, sean humildes. Párrafo 18. Nunca vayan ustedes a enorgullecerse al grado de que ustedes saben más al respecto que su pastor o la iglesia o la cual ustedes están adorando. Si ustedes llegan a ese punto, entonces yo les aconsejaría a cada uno de ustedes que se consigan otro lugar en donde adorar. Porque yo le estoy pidiendo al pastor que nunca permita nada fuera de orden de la Biblia, de la manera en que lo hemos visto aquí en la iglesia. Y además queremos que estos dones sean operados y estén en posición, y los adoradores, si es llevado a cabo correctamente, de acuerdo a la palabra, ustedes verán una iglesia poderosa y maravillosa en operación para nuestro Señor Jesucristo. Párrafo 19. Ahora, luego, la siguiente cosa que sucederá será que si estas personas que salen del orden durante estos momentos, que un diácono o algún mujer que esté lleno del Espíritu Santo y que tenga mucha gracia en su corazón, vaya a donde la persona reverentemente como un padre y los corrija de esta manera. O el pastor, quien quiera que sea, pero sería más esencial que los diáconos lo hicieran, puesto que el pastor, en ese momento, mientras estos servicios espirituales se están llevando a cabo, debería estar en el cuarto de oración o en alguna parte orando. Estos mensajes, entonces, si no se está trayendo algún mensaje, ninguna revelación, entonces la gente tendría el privilegio, si lo desearan, de levantarse y dar un testimonio solo para la gloria de Dios. No están obligados a hacer esto, pero los testimonios deberían darse antes de que comience el mensaje o el servicio de alabanzas o alguna cosa, testimonios en estos servicios de adoración. ¿Entienden ustedes, iglesia, que al hacer esto tienen a toda la iglesia en espíritu de adoración antes de que entre la palabra para ser enseñada? Entonces el Espíritu Santo entra en la palabra y manifiesta a Dios a través de la palabra, que es una confirmación de su adoración.
Párrafo 20, por último. Ahora entonces, después de esto, es tiempo de que el pastor entre. Si se están trayendo mensajes, digamos, el pastor debería de salir exactamente, digamos, a las 7:30 y o un cuarto para las 8. Y si todavía se están trayendo estos mensajes antes de que el pastor venga a su estudio o de donde esté para tomar su lugar en la plataforma, algún hermano debería de informarle, porque los santos saben que cuando el pastor sale a la plataforma es su tiempo entonces para el servicio. Y eso da bastante y suficiente tiempo para todas las manifestaciones de los dones, para traer el Espíritu de Dios a la congregación. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dios le bendiga a los hermanos y hermanas. Continuamos con este mensaje, Orden de la Iglesia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 7 de octubre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 32. Amén. Mensaje Orden de la Iglesia. Predicado el 7 de octubre del año 1958. Párrafo 21. Y si algún incrédulo llegara a estar ahí en desorden, una persona de buen corazón iría a ellos, tal como un ujier o un diácono, y les diría que se les pediría que se mantengan reverentes, o que sean reverentes mientras el servicio esté llevándose a cabo, porque el Espíritu está en el edificio, y los dones de Dios están siendo manifestados para edificación de la iglesia. Y a esta persona se le debe decir en amor y no ásperamente, a menos que llegara al punto que estuvieran bebiendo o alguna desobediencia o alguna u otra cosa que estuviera interfiriendo con la adoración del Señor, durante lo cual los dones están siendo manifestados. Entonces la persona sería llevada a un lado, a uno de los cuartos traseros, o a alguna parte, y se le hablaría y se lidiaría con ella amablemente. Párrafo 22. Ahora, mientras el pastor viene a la plataforma, al venir el pastor a la plataforma, yo sugeriría aquí en el Tabernáculo Branja que el pastor dirija a la congregación por lo menos en uno o dos cuantos buenos, que el pastor dirija a la congregación por lo menos en uno o dos cantos buenos, pues hemos hallado que cuando demasiados están tratando de funcionar en la iglesia, solo acarrea problemas. Yo sugeriría, como lo hice mientras estaba pastoreando en la iglesia, yo mismo dirigía los cantos, y yo siento que sería muy bueno si el pastor lo hiciera. El mismo. 23. Y en todas las reuniones de oración donde estén reunidos un grupo, una reunión de oración, el pastor debe estar en cada una. Nunca se debería dejar que cualquier hombre dirija tales reuniones, pues hemos hallado que se desvían en doctrina y luego lo traen de regreso a la iglesia y muchas veces traen herejías y además que no pertenecen en la iglesia del Dios viviente. Y el pastor debería estar en todas las reuniones de oración y demás, donde haya congregaciones, reuniones. Párrafo 24. Y el pastor nunca debería de tomar partido en las reuniones, diciendo que hay un grupo de esta manera y uno de esa manera. El pastor debería de ponerse entre ambos e ir a ellos y hacer que se reconcilien inmediatamente. Si él no puede reconciliarlos, que lleve a un diácono con él. Y si no escuchan ni al pastor ni al diácono, entonces se le debe decir a la iglesia. Y como dijo Jesús, ténganlos por gentiles y publicanos. Y todo lo que atares en la tierra, dijo Jesús, yo lo ataré en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. 25. Ahora,
cuando el pastor viene a la plataforma, que el pastor dirija entonces por lo menos uno o dos cantos y vaya directamente a la palabra. No hay tiempo para estas largas reuniones de testimonios y que todos se levanten y tengan algo que decir. Eso no prospera en el tabernáculo Branja. Si alguna persona que está escuchando esta cinta y usted, eso ha prosperado en su iglesia, pues eso está muy bien. Y estamos contentos de eso, que sí prospera en su iglesia. Pero aquí en la nuestra no es así. Solo causa confusión. He estado pastoreando aquí por algunos 20 y tantos años y he hallado que solo causa confusión. Si ustedes tienen un testimonio, denlo antes en la congregación del pueblo, mientras el Espíritu está bendiciendo y demás. Párrafo 26. La verdadera forma de testificar no es en la iglesia, es allá en lugares oscuros. Permitan que su luz resplandezca donde está oscuro. Vayan a las tabernas y a diferentes lugares y a donde el pecado y cosas se están amontonando. Entonces permitan que su luz resplandezca. Ese es el lugar para hacerlo. Pero sin embargo, si el Señor los ha bendecido y les ha dado alguna gran bendición especial o algo que ustedes le tienen que decir al pueblo, háganlo en el tiempo del otro servicio, el preservicio, el preliminar, o cuando el Espíritu está bendiciendo y dando testimonios y revelaciones y lenguas e interpretaciones y demás en la adoración de los santos, antes de que la palabra de Dios esté siendo traída. 27. Luego el pastor, después de dirigir este himno, dirigirá inmediatamente a la iglesia en oración y una oración congregacional él mismo, mientras está parado en la plataforma, pidiéndole a los demás que inclinen sus rostros para orar. Hemos hallado que esto es una mayor bendición y de más orden al funcionar en la iglesia. Y luego, la siguiente cosa que el pastor debería hacer entonces, después, si tuvieron una verdadera reunión espiritual con los dones manifestando muchos secretos de los corazones de la gente y cosas que deberían ser hechas por medio de los dones en la reunión, entonces el Espíritu de Dios está en la reunión. Y es muy fácil entonces para el pastor encontrar el Espíritu de Dios, el cual ya está en la reunión, en la palabra de Dios, mientras lee y empieza a predicar. Entonces el pastor predica cualquier cosa que el Espíritu Santo le pusiera en su corazón, lo que él desee hacer, estando ahí parado. 28. Pero la congregación solo a ellos se pueden regocijar mientras él está predicando, por supuesto, o decir amén cuando viene la palabra. Pero en lo que se refiere a ponerse de pie y dar un mensaje en lengua e interpretación, mientras el Espíritu Santo está obrando a través del pastor, la Escritura condena eso y dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El pastor entonces debe llamarle la atención a este individuo y pedirles que sean reverentes y que se queden en su lugar. El pastor debe ser un hombre que tenga una forma de ser muy humilde, pero no demasiado humilde, sino que pueda ser como el Señor Jesucristo cuando vio que se estaba haciendo lo malo en la iglesia. Él trenzó unas cuerdas y los corrió fuera de la iglesia. Y ahora, la iglesia de Dios es el juicio más alto y el pastor es el orden más alto en la iglesia. El anciano es lo más alto en la iglesia apostólica, aparte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae su mensaje directamente al anciano y el anciano se lo da al pueblo. 29. Los santos y sus dones tendrán su lugar, primero para adorar y reunirse, lo cual trae, como lo he dicho antes, al Espíritu del Señor al edificio para el pastor.
Y eso hace que sea más fácil para el Espíritu Santo el trabajar a través de él. Entonces, cuando una gran reunión espiritual acaba de preceder a su enseñanza, y entonces el Espíritu Santo entra en la palabra y enseña la palabra que acaba de ser manifestada por los dones. Y luego el llamado al altar es hecho después, y muchos entonces verán y sabrán, de acuerdo a la operación del Espíritu Santo y la palabra de Dios en la cual el pastor la coloca, que ustedes son la iglesia del Dios viviente. Y como Pablo, el de la antigüedad, dijo, él se postrará y dirá, en verdad, Dios está con ustedes. Ahora, en estas cosas que sean hechas con reverencia. Párrafo 30. Y ahora al pastor, a nuestro hermano Neville, en este momento, recuerden, él es la cabeza total de la iglesia. El hermano Neville tiene el derecho de ejercer cualquier autoridad que el Espíritu Santo quisiera. En otras palabras, cualquier cosa que el Espíritu Santo le dijera que diga. En la iglesia, él tiene derecho de hacer cualquier cosa a la cual Dios lo dirija. Él también tiene derecho sobre su junta de diáconos. Él puede cambiar la junta de diáconos de síndicos o al pianista o cualquier otro oficio en la iglesia que él desee cambiar, sintiéndose guiado por el Espíritu Santo a hacerlo. Y cualquier cosa que él haga, yo la reconoceré, ya que él, creo yo, es un hombre piadoso. Yo lo reconoceré que es del Señor y lo aprobaré de igual manera. Por lo tanto, le da a él la autoridad entonces de manejar la iglesia de la manera en que él se sienta guiado a hacerlo. Ahora, o cualquier oficio en la iglesia que él deseara cambiar los puestos de las personas, él tiene la autoridad de hacer eso, lo cual confío que esto siempre estará muy bien y nunca tenga que ser usada. 31. Ahora que el Señor los bendiga a todos ustedes y yo confío que esto será llevado a cabo lo mejor que ustedes puedan y que el Espíritu Santo cuide de cada uno de ustedes y que cada oficial de la iglesia esté en su puesto del deber, sabiendo esto, que Dios los hará responsables por la forma en que ustedes cumplieron con su oficio en la iglesia. Cada uno tendrá que dar cuenta. Y al laico, y los amados santos con dones que están en nuestra iglesia, aquellos que profetizan o hablan en lenguas o interpretan o tienen revelaciones, estamos muy contentos de tenerlos en el servicio y les daremos total cooperación en todo lo que el Espíritu Santo pruebe que Él les ha dicho a ustedes y los amamos y creemos que estos dones están en ustedes y si ustedes tienen la oportunidad correcta y una presentación escritural de ello, que ustedes serán grandes obreros entre nosotros. Y que el Señor los bendiga a todos ustedes, es mi sincera oración. 32. Cristianos, desde que oí esta cinta, yo tengo una cosa que vi que omití. Y es esto, que mientras las personas están hablando en lenguas, deberá ser en turnos de 2 o 3. De acuerdo a las escrituras, eso es, que solo deben ser dados 2 o 3 mensajes en cada servicio individual. Después de eso, conforme a las escrituras, que estos turnos deben ser solo 2 o 3. Así que puedan llevar a cabo estas cosas como corresponde, de la manera en que el Espíritu Santo lo ha ordenado en su Biblia. Y esta es, según lo mejor de mi conocimiento, la forma de hacerlo. Pablo dijo, sea esto por turnos, 2 o 3, cuando estén hablando. El Señor los bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Orden de la Iglesia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 7 de octubre del año 1958. Hemos concluido este glorioso mensaje y que quede grabado en nuestros corazones.
De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje a ser lecturado, titulado El repentino rapto secreto de la Iglesia. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 12 de octubre del año 1958. Iniciamos con este nuevo mensaje y teniendo este gran, glorioso y privilegio de continuar con este mensaje traído de vuestro Elías William Marion Branham. Párrafo 1. Debería hacer a cualquiera sentirse bien. ¿No debería una presentación como esa? Muy bien, inclinemos nuestros rostros por un momento para orar antes que abramos la palabra. Señor, decimos como aquello de antaño, me alegré, como dijeron, vayamos a la casa del Señor. No podemos encontrar mejor lugar para estar hoy que estar aquí con la congregación del Señor en adoración. Aunque pudiera estar lloviendo afuera y pudiera haber miserias y cosas, pero cuando estamos en tu presencia, tenemos esta sonrisa de satisfacción, pues sabemos que tú entiendes y estás obrando todo bien para nosotros. Te pedimos bendiciones especiales en esta mañana por aquellos que no pudieron venir al servicio. Muchos tal vez pudieron haber venido si el clima no hubiera estado tan mal, pero haz que ellos encuentren consolación en la lectura de tu palabra y escuchando a los ministros en la radio y programas que son designados para esas personas. Te pedimos que tú bendigas especialmente a aquellos quienes están en la divina presencia por sus esfuerzos de venir en esta mañana a escuchar la palabra del Señor y para ministrar a Él en salmos y en oración y en acción de gracias. Y pedimos, Dios, que tú toque los cuerpos de aquellos que están enfermos y necesitados, quienes han venido de lugares lejanos esperando en estos momentos que se ore por ellos. Y pedimos que tú nos mires y nos hables para que nosotros, quienes estamos aquí en esta mañana, tomemos inventario de nuestra propia situación. Escudriñame, dijo uno de los profetas, y pruébame y ve si hay algo malo en mí. Y luego, Señor, al escudriñar, si tú encuentras que hay mal en nosotros, púrganos, Señor, mientras humildemente confesamos nuestros pecados y nuestras obras malas. Y pedimos únicamente que tú nos recuerdes mientras tú miras a Jesús, tu Hijo, quien murió para hacer un sacrificio por nuestros pecados y nuestra iniquidad. Y nosotros confesamos que creemos que Él murió por este propósito y se levantó otra vez para que nosotros tuviéramos el gran privilegio de hacer esto en esta mañana. Concédelo, Señor. Y hablamos a través de tu palabra escrita, mientras esperamos oír de ti en unos momentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Párrafo 4. Queremos abrir las Escrituras en esta mañana para leer del libro de Tesalonicenses, el capítulo 5, y yo tengo de aquellos quienes han pedido la oración también en esta mañana, la lista cuya oración será hecha inmediatamente después del servicio de la predicación. Solamente por un momento, creo yo, para ustedes quienes están abriendo sus Biblias, abramos a Primera de Tesalonicenses del capítulo 5 y leamos solamente por unos pocos momentos. Un hermano dice, despida las clases de la escuela dominical. Lo siento, mientras ustedes están abriendo sus Biblias, los niños no han sido despedidos todavía para sus respectivas clases. Vayan a sus clases ahora, ustedes pequeñitos y adolescentes y demás, vayan directo a sus clases. Y mientras ustedes pueden ahora lean o abran sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Y si es posible que la mesa directiva de síndicos esté presente a esta hora, me gustaría verlos por solo unos cuantos momentos después del servicio en la oficina de los diáconos para algunos negocios. Y si ellos no están, alguien les diga que me gustaría verlos a la noche antes del servicio en la oficina de los diáconos. Párrafo 5.
Ahora, como un texto, quiero tomar esto como un texto en esta mañana, el repentino rapto de la secreto de la iglesia. Permítanme anunciarlo otra vez porque yo no he tenido mucho tiempo para meditar en ningún comentario, sino solamente andar apresurado. Ayer estuvimos afuera ya tarde y no regresamos hasta muy tarde anoche, y apurado viniendo aquí en esta mañana, esto vino a mi mente. Y tal vez después yo pueda captar algo que lo hará bien a alguien. Yo amo este tema. El repentino rapto secreto de la iglesia. Y ahora en Primera de Tesalonicenses, del capítulo 5. Espero, acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba. Repetimos, empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Ahora, me gustaría que ustedes miraran a la página opuesta, si así en ese orden está arreglada en su Biblia. Al 17 y 18 versos del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su santa palabra. Esto es una cosa poco común, el hablar de un tema como este en una mañana que vengo a administrar al enfermo. Pero hay una mayor enfermedad que la enfermedad física, y es mucho más esencial que nosotros estemos bien para este gran evento que está por cumplirse, que aún sería el de dormir en el Señor. Esto es morir como nosotros lo entendemos. Párrafo 6. Es mejor estar listo. Yo preferiría ser un hombre enfermo, listo para el Señor, que ser un hombre sano que no está listo para irse con el Señor. Pero como quiera que sea, Dios quiere tanto que nosotros estemos bien y listos en alma y cuerpo, porque Él perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras enfermedades. Él murió por un doble propósito. Y luego pensando hoy, yo hoy en este tema de el repentino y secreto, me gusta eso. Dios, la gente vive hoy antes de la venida del Señor Jesús, como que si Él fuera a enviar un cortejo de ángeles a todos los periódicos y por un año o algo así, anunciándolo por todo el mundo en el periódico, que en tal y tal fecha Jesús vendrá. Y anunciarlo por la radio y ponerlo en las televisiones y en donde quiera, el día exacto y la hora exacta en que Él vendría. Ahora, esa es de la manera que la gente vive hoy. Párrafo 7. Pero Dios ha dicho en su palabra que sería como ladrón en la noche viniendo. Si eso sería así, la gente diría cómo el mundo piensa hoy. Oh, bueno, hay bastante tiempo, será. Será bien anunciado, pero ven ustedes, está anunciado, pero es un anuncio secreto. Es solo para aquellos quienes están dispuestos a oírlo, aquellos quienes están dispuestos a considerarlo también, quienes aman al Señor. Yo pienso ahora de lo que Pablo dijo cuando dijo,
Hay una corona de justicia esperándome que el Señor, el justo juez, me dará en aquel día. Y luego él paró, se fijaron, y dijo, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, si amamos su venida. Párrafo 8. Por lo general en el mundo hoy, la gente piensa de la venida del Señor como una cosa horrenda, espantosa. Oh, el mundo pudiera llegar a su... No me hables acerca de eso. Ellos dirán, ellos no quieren saber acerca de esas cosas. A ellos no les importan, solamente el día presente en que están viviendo. Pero aquellos quienes aman al Señor, aman su venida. ¿Qué si uno de sus amados, alguno de ustedes ancianos que han perdido a su madre o su padre o su bebé, y ellos hubieran estado ausentes por muchos años, y ustedes supieron que ellos pudieran aparecer en cualquier momento? Ustedes tuvieran toda la casa limpia, ustedes estarían listos y vigilando ese camino por cada luz de automóvil que diera vuelta para entrar. Ustedes pensarían que eran ellos. Párrafo 9. Ahora, esa es de la manera que la iglesia debería de estar buscando por la venida del Señor. Todo en orden, todo listo, todo empacado y lista para irse tan pronto como Él venga, porque será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente trate de ver cuánto le tomaría a su ojo para parpadear. Así de rápido acontecerá el rapto de la iglesia. Ustedes saben, el enemigo siempre usa las tácticas que el Señor usa. Ustedes saben, cuando él vio que Dios iba a tener una iglesia justa y las cosas que él iba a hacer, el enemigo usó esa misma estrategia. Él tiene una iglesia y tiene gente que es muy religiosa y ellos están en la mismita línea como gente religiosa porque él sabe que la iglesia de Cristo está de la misma manera. Párrafo 10, por último. Y él lo hace allá en la vida militar. Yo estaba leyendo un artículo hace tiempo sobre el ataque repentino de Pearl Harbor. Ese no fue exactamente un ataque del cual ellos no habían sabido. Ellos ya habían sido advertidos que los japoneses iban a hacer eso. Pero la parte triste fue que ellos ignoraron esa advertencia. Ellos habían visto señales y los ejércitos japoneses reuniéndose y los grandes barcos siendo cargados con municiones y la amenaza estaba en el aire. Y ellos estaban exactamente en la línea de invasión, pero ellos lo ignoraron. Así es de la manera hoy con la iglesia. La iglesia está en la línea para juicio, pero ellos están ignorando la venida del Señor. Así que ustedes no pueden culparlo a él. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar y conocer estos gloriosos mensajes. Recordando, estamos lecturando este nuevo mensaje titulado El Repentino Rapto Secreto de la Iglesia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 12 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga, hermana, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. El repentino rapto secreto de la iglesia. Año 58, 10, 12, párrafo 11. Dice que cuando se divulgó por todas partes de Pearl Harbor, de que los japoneses podían atacar en cualquier momento y que su grande flota armada estaba en las aguas del mar y estaba moviéndose lenta, pero constantemente, hacia Pearl Harbor. En ellos únicamente se rieron de ello y dijeron, ¡ah, tonterías! Ustedes pesimistas, ustedes preocupones. Todo lo que ustedes piensan, eso es de algún problema. Y en la noche, poco antes del gran ataque de la mañana siguiente, hubo un gran baile o una gran fiesta dada en la misma Pearl Harbor. Y no importa cuánto trataron ellos de decir que los japoneses venían, ellos todavía sí no tomaron la advertencia. Párrafo 12. Miremoslo por unos minutos.
sale una pequeña noticia radial y un pequeño anuncio en la esquina del periódico, al igual que se anunciaría una campaña de sanidad, solamente en un espacio pequeño. Decía que los japoneses venían en camino en las aguas del mar. Una gran flota armada venía en esa dirección. Tonterías, dijeron los otros. Nosotros no creemos en una cosa tal como esa. ¿De qué tratan de asustarnos? Párrafo 13. Y luego nos damos cuenta que acercándose la noche, yo puedo ver en el hogar que en algún lugar de ellos estarse preparando para salir de la ciudad las jovencitas. Todas estaban poniéndose sus nuevos vestidos y demás. Ellas iban a este gran jubileo que ellos iban a tener. Y también los oficiales del ejército solo estaban ocupados escribiendo pasecitos para que todos los soldados pudieran atender a esta fiesta. Una gran fiesta de borrachos, y los camiones estaban rugiendo y zumbeando, trayendo lo mejor de su cerveza y su vino y demás para esta fiesta. Y en todo ese tiempo, la flota japonesa continuaba camino hacia allá, y ellos fallaron en escuchar la advertencia. Y tan pronto como el sol empezó a ocultarse, y todos ellos se reunieron en este lugar como una gran taberna. Tal vez en algún lugar el tabernero lustrado, el bar o algo, dijo algo como esto. ¡Ey! ¿Oyó usted el rumor? No, no creo que lo oí, dijo el hombre con quien habló. ¡Oh! Ellos dijeron algo acerca de la flota japonesa viniendo en esta dirección. Y entonces alguien más entra en la conversación. Y una jovencita necia brinca allá arriba y pone su pie encima de la barra. Y dice, ustedes aguafiestas, ¿qué no saben ustedes que estamos aquí para pasar un buen rato y no hablar acerca de guerra? Párrafo 14. Si esa no es la manera como el mundo está diciendo respecto a la venida del Señor. Ustedes viejos anticuados, retrasados, ¿qué los hace a ustedes vestir y actuar de la manera que lo hacen? Pero nosotros estamos buscando por esa secreta y repentina venida del Señor. Porque hay algo en el aire, un mensaje del Espíritu Santo que nos dice que la venida está a la mano. Entonces, cuando la gran fiesta continuó, yo tenía que haber sido una cosa horrible esa noche, pues se dijo que en algún momento durante la noche ellos tomaron una jovencita, una hermosa jovencita bien formada, y le despojaron sus ropas y la pusieron en una carretita solamente con una pieza de ropa interior y la pasearon por la calle y demás, divirtiéndose en gran manera. Y todo ese tiempo los japoneses estaban ganando terreno, aproximándose. Y luego a la mañana siguiente, cuando los hombres en el puesto del deber y los observadores de las señales aéreas y demás, habiendo estado afuera toda la noche, borrachos, yendo de aquí para allá con mujeres y demás, estaban tan somnolientos y trastornados a la mañana siguiente debido a la gran fiesta, que los agarraron dormidos en el trabajo. Párrafo 15. Y temo que esto va a ser igual en la venida del Señor. La iglesia está tan ensimismada y borracha con los cuidados del mundo que se van a dormir en el puesto del deber a la venida del Señor. Y entonces volaron sobre la ciudad los aeroplanos y las bombas cayeron y ellos derribaron esa ciudad hasta el suelo. ¿Por qué? Porque ellos no prestaron atención a la advertencia y esa jovencita con el resto de ellas, cuando esos japoneses soldados brutales entraron allí, ellos las violaron en la calle y las cortaron en pedazos con cuchillos. Después y demás, pues
si ustedes no prestan atención a la advertencia, solamente hay una cosa que queda. Eso es juicio. O si alguna vez ha habido un tiempo que esta América ha estado en lo más bajo de su inmoralidad, de su indiferencia, es ahora mismo. El Evangelio ha sido predicado de costa a costa, y señales y maravillas han sido hechas, y grandes milagros han sido hechos, y ellos continuamente siguen en su juerga, bebiendo, ignorando, burlándose. Párrafo 16. De los 200.000 púlpitos en América de iglesias protestantes, lo que nosotros necesitamos hoy en esos púlpitos son profetas del Señor, quienes no tengan miedo de tronar los rayos de juicio de Dios sobre esta generación de gente pecadora a la que le estamos predicando. Nosotros necesitamos profetas como Isaías, quien clamó y dijo: una generación pecaminosa, y como él condenó esa generación y les dijo de los juicios venideros. Pero hoy muchos de nuestros ministros tienen miedo de decir esas cosas, tienen miedo de dar un testimonio directo de advertencia, porque repercutiría en algunos de sus trabajos. Ellos tendrían que dejar su denominación, dejar sus púlpitos, y ellos tendrían que salir quizás tal vez y tomar otra posición en otra iglesia o algo. Pero es una lástima que tengamos esa clase de gente en nuestros púlpitos. Necesitamos hombres como John Juan Wesley y de la formación temprana, Martín Lutero. Nosotros necesitamos gente como Pablo, que esté dispuesta a dar todo y rendirse, aun si eso significa separación de esta vida, como un testigo del verdadero Evangelio de Jesucristo. Párrafo 17. Lo que pasa hoy es que educación y sociedades y cositas delicadas y frenéticas de las sociedades y sus propios sentimientos han tomado el lugar del Espíritu Santo en la iglesia. Lo que necesitamos hoy es para clamarle a América. Son hombres enviados de Dios, hombres llenos del poder del Espíritu Santo, quienes no tienen miedo de clamar en contra de esas cosas que están mal y prevenir a la gente del juicio venidero. Dios nunca, de ninguna manera, dejará a esta nación escaparse del juicio. Si Dios hiciera eso, Él tendría que llevar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellas por haberlas hundido cuando fueron gente tan perversa. Nosotros no somos una excepción ante los ojos de Dios a lo que nosotros hemos llegado hoy referente a nuestra política, referente a nuestro gobierno. Está podrido completamente de punta a punta. Ya no hay más justicia, únicamente en Dios. O decimos que dependemos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Y uno hace más de 5 años habían 50% de comunistas de las Naciones Unidas en la NU. No hay nada en que dependamos sino de en la palabra de Dios viviente. Nosotros no podemos depender ahora en nada, en ninguna política. Párrafo 18. Perdón, hermano, espera un momento. Párrafo 18. Yo he estado en juicios por los últimos 3 o 4 meses bajo el fuego duro, tratando de acusarme de hacer algo que estaba mal, por haber canalizado el dinero a través de este tabernáculo para las reuniones, lo cual nuestra mesa directiva de síndicos aquí firmaron la declaración, y no hay una persona que haya atendido a mis reuniones que haya escuchado que yo anuncie públicamente que este dinero que fue recogido en mis reuniones fuera directamente dirigido a esta iglesia. Y ahora ellos dicen
que porque yo lo pasé por la iglesia, yo estaba tratando de defraudar al gobierno. Y quieren darme 20 años en Fort Leverton, Kansas, por ello. Yo dije, ¿qué es esa palabra escrita en nuestras tribunales? Justicia. No significa más que si no estuviese escrita allí. Dije, todo lo que es su propia gente me dijo que hiciera. Yo lo hice. Y ahora ustedes dicen que ellos ya no están en el gobierno. Párrafo 19. ¿Cómo puede usted? Uno resuelve una cosa y la comprueba. Luego aquí ellos le sacan otra cosa. No solamente eso, sino que ellos son volubles. Yo hice esta declaración en los tribunales federales. Yo dije, si el comunismo tuviera el cristianismo en él, yo hubiera sido comunista. Pero yo no puedo ser porque niegan al cristianismo. Así que yo tengo una mano a la cual agarrarme. Esa es la mano incambiable de Dios. Sabiendo que él respetará la verdad y el honor. Tendrá que resaltar en justicia, pero para dejarles saber que no hay esperanzas en ninguna parte, solamente en la venida del Señor. Oh, qué día en el que estamos viviendo, un tiempo tan horrible en donde cada cosa física, aún la misma iglesia, la gente de las iglesias denominacionales, están tan preocupadas al respecto a sus pequeñas diferencias, al grado de que ni siquiera tienen compañerismo una con la otra y no toman la advertencia de que la venida del Señor está a la mano. Párrafo 20. Hombres como Billy Graham y Jack Schiller y Oral Roberts y muchos de los grandes evangelistas, Charles Spurgeon, quienes tienen un alcance mayor a todo el mundo, ellos hacen todo lo que ellos pueden para advertir de la venida del Señor. Y esos hombres quienes tratan de hacer bien, son los hombres que nuestro propio gobierno trata de romperlos a pedazos. Yo le dije a alguien, Señor, 28 años de mi vida yo he puesto en el altar de Dios para tratar de hacer bien. Y yo quiero que alguien me mire directo en los ojos y me diga si yo alguna vez le he quitado algo a alguien o alguna vez robado algo en mi vida. Por la gracia de Dios, yo estoy limpio. Eso no significa más que un tronido de tu dedo. Tú eres culpable de todas maneras y tú eres un dictador en tu iglesia. Tú truenas tu dedo y tu iglesia hace lo que tú le dices que haga. Oh, yo dije, ¿qué tan injustos pueden ser los hombres? Él dijo, tú dijiste ofrendas a la gente. Tú diste ofrendas a la gente cuando sus hogares se les quemaron. Aquí están tus cheques en donde tú le diste a la viuda cientos de dólares y pagaste sus rentas e hiciste cosas como esas. Dijo, fuiste a la mesa directiva de tu iglesia y le dijiste que tú ibas a hacer eso. Yo dije, no, señor, porque no lo hiciste. Yo dije, el Señor me dio, hijo, en su palabra, no sepa tu derecha, tu izquierda, o lo que tu derecha esté haciendo. Él dijo, entonces tú estás tratando de apelar tu caso por la Biblia y nosotros estamos juzgando por una ley. Yo dije, ¿cuál es la ley más alta, la del hombre o la de Dios? Yo tomo la ley de Dios. Párrafo 21. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el repentino rapto secreto de la iglesia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 12 de octubre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje
El repentino rapto secreto de la iglesia, del año 58, 10, 12, párrafo 21. Solo unos cuantos, 2 años atrás, yo estaba de vacaciones. Venía en camino de regreso, aquí en la India. En Indiana, las leyes de velocidad son 75 millas por hora, entre paréntesis, 104.60 kilómetros en el día. Y esa es en la carretera y autopista. Y es 60 millas por hora, 96.56 kilómetros en la noche, después de que baja el sol. Así es en Kansas. Así es en Illinois. Perdón. Así es en Colorado. Así es en Idaho. Así es en Wyoming. Y en mi camino de regreso, después de estar en un montón de nieve por varios días debido a una borrasca de nieve, yo acababa de cazar un alce e iba en camino a casa para dárselo a mis amigos, y yo tenía que apurarme para tratar de evitar otro borrasco de nieve que venía detrás de mí, o me quedaría atrapado otra vez y la carne se hubiera arruinado. Ya había cruzado Wyoming y entrado en Nebraska, y yo estaba como unas 30 millas, 48.28 kilómetros, dentro de la carretera, y de repente miré hacia atrás y vi una luz roja de la policía, y yo nunca fui arrestado en mi vida. Así que yo seguí, miré hacia abajo, iba 65 millas por hora, 104.60 kilómetros, en una 40 millas, 64.37 kilómetros, de cualquier clase de población, yendo en la carretera grande de 4 carriles, párrafo 22, y me fijé 60 millas, 96.56 kilómetros por hora, miré hacia atrás, perdón, y él continuó detrás de mí, y yo solamente vigilaba. Y vi la luz roja destellar y yo pensé, bueno, ¿por qué no me pasa? Tiene bastante lugar y continué esperando. Bajé mi ventana y escuché una sirena. Bien, pensé yo, me he hecho a un lado hasta donde he podido. Y él se puso a un lado y me paró. Me bajé del automóvil. Yo pensé tal vez hay algún mensaje que no cogí en el radio, tal vez de la casa, mi esposo, familia, y me salí del automóvil tan inocentemente como podía. Él dijo, me supongo que te preguntas por qué te paré. Yo dije, sí, señor. Y él dijo, estabas violando las leyes de velocidad. Dijo, ¿sabes tú qué tan rápido ibas? Yo dije, sí, señor. Yo dije, yo iba a 60 millas, 96.56 kilómetros por hora. Él dijo, correcto, y eso es en contra de la ley. Yo dije, ¿no es 65? No, señor, dijo, son 55, 88.51 kilómetros aquí. Tú ibas 5 millas, 8.05 kilómetros por arriba del límite de velocidad. Oh, dije yo, lo siento, yo no lo hice a propósito. Dije, dame tu licencia de manejar. Solo muéstrame tu licencia. Y la saqué de mi bolsillo y tan pronto como él vio esa palabra reverendo, sus ojos destellaron fuego. Él sacó su librete y empezó a escribirme una infracción por $24.50. Yo dije, ¿me va a dar usted una infracción? Dijo, tú lo has dicho, te voy a dar una infracción. Bueno, yo dije, señor, está bien, pero yo no vi nada. Él dijo, oh, hay un letrero afuera de los límites del estado. Tú deberías haberlo visto. Bueno, dije yo, he estado sentado en mi automóvil en un montón de nieves por 4 días y probablemente nunca lo vi, señor. Y él dijo, muy bien, ¿traes algo en efectivo contigo? Yo dije, como unos $12. Bueno, dijo él, tú te vas a quedar aquí mismo hasta que lo pagues. Eran como las 10 de la noche, u 11. Yo dije, señor, yo le dije todo. Lo que estaba mal y la carne y demás, eso no significó nada para él. Así que tuve que firmar una declaración de buena fe de que yo les enviaría el dinero.
párrafo 23. Cuando llegué a casa, le escribí al juez de la pequeña ciudad, ese pequeño hacendado al que se lo iba a enviar, y le dije, yo dije, señor, puse 20, como 25 años en ese tiempo, 26 años en el servicio del Señor, tratando de convertir criminales al Señor Jesús, para tratar de proteger sus vidas como un oficial, para tratar de hacer mejores comunidades y un lugar mejor para vivir y decencias para nuestra familia. Yo he puesto 20 y algo de años en este servicio y crucé su línea. Yo creo que usted debería perdonarme por ello. Yo dije, pero su oficial ni siquiera quiso considerarlo por nada, lo cual tal vez él debe de hacer eso y llevar a cabo sus deberes. Pero yo les estoy pidiendo a usted como juez, no es el dinero, es el principio. Es mi primera multa que he tenido que pagar. Y esto tiene que salir del dinero que la gente me da para vivir a través de la iglesia. Yo dije, si usted sería tan bondadoso como de perdonarme por ello, yo lo agradecería. Sin embargo, aquí está el cheque que ha sido notariado para que usted pudiera saber que está todo bien. Hermano, él solamente firmó su nombre en él y lo tomó a sangre fría. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, a través de la política corrompida, prejuicios religiosos, algunos de ellos ni siquiera son castigados por asesinato. Así es, Dios no dejará a su iglesia existir mucho más bajo tales cosas, y el mundo está corrompido, y la política está corrompida, y la iglesia está corrompida. 24. Lo que necesitamos hacer más al respecto es que el pueblo que teme a Dios se junten e invoquen el nombre del Señor. Eso es lo que el tabernáculo Branja necesita hacer. Oh, yo pudiera, solamente mirando y viendo que tenía mucho delante de mí, y pensando de cuánto pudiéramos hacer incapaz aquí de la manera que la iglesia se está yendo, cuánto de ellos han dejado caer la moral de la gente. ¿Cómo les permiten vivir e ir a bailes y rock and roll y vestir de la manera que ellos quieren? Y todo, y todavía continuar de la misma manera, predicadores comprometedores. Lo que necesitamos son predicadores chapeados a la antigua, enviados de Dios, nacidos del cielo, quienes dirán la verdad sin importar a quién quieran, como Juan, quien dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Necesitamos predicadores, profetas de esa manera, quienes bombardearán y usarán los juicios de Dios como munición para destrozar en esta condición pecaminosa en la que estamos viviendo. Usted nunca puede deshacerse del pecado palmeándolo en la espalda. Usted nunca puede deshacerse del pecado educando a la gente. Nuestros programas han llegado a ser destruidos y han fallado. Solamente hay un remedio para el pecado y ese es Cristo. Ese es el remedio, y no Cristo a través de confesión intelectual, sino a través del bautismo del Espíritu Santo, a una nueva vida y una generación. Ese es el único remedio para el pecado, el único remedio para una nación, es el único remedio para la iglesia, es el único remedio para la gente. 25. Hace tiempo aquí, me supongo que muchos de ustedes que viajan han estado allí. Yo me he quedado toda la noche allí, muchas veces en mi viaje al oeste. Y por cierto, tengo que ir a la próxima semana un permiso, para conseguir permiso del gobierno para ir. Ellos me están deteniendo aquí para que, si ellos envían por mí, ellos me podrán localizar aquí y yo tengo que ir a unas dos reuniones en la costa del oeste. Y si el Señor lo permite, pasaré por esta pequeña ciudad llamada West Memphis, Arkansas. Está al cruzar el río de Memphis, Tennessee. Y este lugar, ellos querían gastar $2,500,000 para una pista de carrera, para apuesta, $2,500,000 para degradar y contaminar y para evitar almas al infierno. Y luego cogen hombres como Billy Graham, Oral Roberts y a mí, y aquellos quienes están sufriendo por la causa de Cristo, por manejar dinero legítimo a través de una iglesia, y quieren darle
20 años en la prisión federal. Siempre ha sido la voluntad del mundo de actuar de esa manera. Yo dije, usted es yo. Yo tengo hermanos que han estado en la prisión federal. Y uno de los abogados dijo, ¿tú tienes hermanos en la prisión federal? Yo dije, yo los tuve. Dijo, ¿quiénes fueron ellos? Yo dije, uno de ellos fue el hermano Juan, en el Alcatraz, en la isla de Patmos. Y el otro fue el hermano Pablo, en la prisión federal romana. Y el hermano Daniel, él también estuvo en la prisión de la casa. Y el hermano José, porque él había sido acusado de algo de lo cual era inocente, sirvió años tratando de ser un real siervo de Potifar, y su esposa lo acusó. Y él fue condenado y pasó en la prisión por años, hasta que su barba y cabello crecieron, a tal grado que aún tuvieron que rasurarlo para llevarlo delante de Faraón. ¿Seguro? ¿Por qué? ¿Por algo malo? Por la causa de Cristo, exactamente. Y entonces gastar 2,5 millones de dólares por una pista de carrera para contaminar y condenar y enviar almas al infierno, hablando de que Dios viene pronto. 26. Pero la gente de Arkansas hizo algo al respecto. Cada iglesia, creo yo, 9 o 10 diferentes denominaciones en esa comunidad. Todas se juntaron y dijeron, está mal y nosotros no la queremos. Y ellas formaron una reunión de oración y ellas hicieron cadenas de oraciones todo el día y toda la noche. Y cuando los jueces y los hombres del gobierno federal y todos fueron al tribunal a la mañana siguiente para establecer si ellos podían construirla o no, ellos fueron confrontados y eso fue anulado. La oración cambia cosas. 27. A mí no me interesa cuán podrido esté el mundo, cuán podrido esté nuestro país, nuestra nación, nuestra gente. Nuestra oración cambia cosas. Pero nosotros no estamos interesados en reuniones de oración ya más. Tenemos tantas otras cosas que tenemos que hacer, así pensamos. Y entonces no solamente eso, que esa pista de carrera fue condenada, pero también quedó escrito que ellos no podrían tener en el estado de Arkansas nada como eso nunca más, por años y años por venir. ¿Por qué? Porque la gente que es llamada por su nombre se reúne y ora. Lo que necesitamos hoy es un llamamiento a juntarnos, a prepararnos, y no dependiendo en el predicador, sino usted como un individuo delante de Dios, usted mismo preparándose para la venida del Señor, para escapar toda esta corrupción. No importa lo que ellos lo llamen y qué acción ellos tomen, eso no cambia a Dios en lo absoluto. Dios lo hará de todas maneras. Él está dependiendo y esperando en nosotros. Oh, hermano, párrafo 28. Alguna gente dice, bueno, yo voy a la iglesia el domingo por la mañana. Yo escucho a nuestro pastor, cuál es un excelente predicador. Eso es bueno, yo aprecio eso. Y así es América, el mundo y cualquier persona, pero se requiere más que un buen mensaje desde el púlpito. Se requiere su vida, se requiere que usted esté listo. En Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 7, la Biblia dice que, hablando de la novia de Cristo, ella se ha aparejado y usted como un miembro de esta novia, usted tiene que aparejarse. Párrafo 29. Hace un tiempo, un ministro estaba predicando y estaba un hombre quien había estado atendiendo a su iglesia por bastante tiempo, y él fue al altar en esa mañana y él dijo, pastor, yo quisiera ahorita dar mi testimonio y mi redención al Señor Jesús, lo cual hice anoche. Y el pastor dijo, bien, yo estoy contento de escuchar acerca de eso, Juan, saber que tú finalmente decidiste venir y darte tú mismo al Señor, porque no queremos herir tus sentimientos, pero nosotros sabemos que tú has sido muy perverso y sabemos que tú has maltratado a tu familia, tú has perdido tu dinero y en el juego y te lo bebiste y viviste una vida horrible y tu familia careció. Y me da gozo en mi corazón esta mañana el saber que tú has venido delante de hoy y vas a rendirte tú mismo al Señor Jesús para ser una persona diferente, para servirle a él. Él dijo, gracias, pastor. Él dijo, entonces, ¿qué? Quiero preguntarle algo. ¿Qué sermón
que yo prediqué o qué texto que yo usé y, o qué alabanza que se cantó en la iglesia o en los himnos hizo que tú decidieras hacer esto? Y mirando el hombre en el rostro, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo él: Pastor, no fue ninguno de sus sermones, aunque fueron buenos, no fue ninguna de las alabanzas que el coro cantó, o las especiales, aunque fueron buenas. Él dijo: Entonces les diría a esta congregación, ¿por qué tú hiciste esta decisión? Él dijo: Yo trabajo con un hombre que es un cristiano y yo le he dicho cuánto hay a él. Lo llamé aleluya, lo llamé un fanático religioso y todo, y no le molesté en lo absoluto. Pero él vivió una vida tal hasta que finalmente en mi corazón, todo ese tiempo, él ganó un lugar que yo quiero ser como ese hombre. Y esa es la razón que le pedí que me guiara a Cristo. Yo quería al Cristo que él sirve. Párrafo 30. ¿Ven ustedes? Dios obra a través del pastor para aparejar a su iglesia. Él obra a través de las alabanzas para aparejar a su iglesia. Y él obra a través de usted para aparejar a su iglesia. Si su pastor fallara, continuara fallando, usted pudiera buscar a otro pastor. Rápidamente usted haría eso. Si su coro no cantara bien o sus solos no estuvieran bien, usted le diría al director: ¿Quién se encarga de la música? Que no canten más, me ponen nerviosa que cantan. Pero, ¿qué de usted como individuo? ¿Cuánto falla usted en su vida diaria? ¿Cómo cumple usted con Dios de lo que Dios dice que usted sea una luz brillante que está sentada en un monte? Ninguno puede pasar ese camino sin acercarse a usted y no saber acerca de Jesús. ¿Qué tipo de vida vive usted? Una de esos tipos que son malos, insultantes y exasperados, indiferentes. ¿O puede usted hablar de la paz y el amor que usted ha encontrado en Cristo? Ella se ha aparejado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el repentino rapto secreto de la iglesia, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 12 de octubre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje, el repentino rapto secreto de la iglesia. Párrafo 31. Yo les he mostrado el pecado. Y el tiempo me faltaría para ir a través de las edades y mostrar que cada vez, como en Babilonia en la noche de la orgía y baile y bebida y demás, y lo que sucedió. Y a través del tiempo ha sido de esa manera. En cada edad, Dios ha tenido profetas como rayos, con señales y maravillas, para condenar la cosa en medio de toda popularidad y pararse a solas por Dios. No solamente eso, pero ¿qué si yo hablara del tiempo del pequeño Esteban? No un profeta, no un pastor, solamente un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que este hombrecito se paró delante del concilio del Sanedrín en aquella mañana y les habló claramente a aquellos quienes lo estaban condenando y dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. Él no era un pastor. Ustedes no pueden esperar que su pastor lo haga todo. Ustedes no pueden esperar que la mesa directiva de síndicos lo haga todo, o su mesa directiva de diáconos. Ustedes tienen que aparejarse. Es un asunto individual. Y recuerde, su venida es tan repentina que la iglesia se irá en una abrir y cerrar de ojos. Y si vemos pecado por todos lados y juicio pendiente y la armada de guerra de la ira de Dios viniendo, ¿cómo escaparemos de esto? Párrafo 32. Señales están apareciendo. Jesús viene y grandes maravillas se están haciendo.
Cada señal kilométrica está apuntando hacia su pronta venida y sucederá en un momento. ¿Cómo nos estamos parando en esta mañana mientras tomamos inventario? Si se nos hablara en esta mañana y el Señor Jesús descendiera de los cielos en esta mañana con la aclamación y la trompeta de Dios, ¿seríamos encontrados listos como un cuerpo de iglesia? ¿Seríamos encontrados listos como un individuo para unirnos con aquellos quienes se levantaron de los muertos, quienes se han probado ellos mismos listos? No importa si estamos listos o no, el Señor Jesús vendrá de todas maneras, a la hora señalada. Debemos de estar listos y debemos de hacerlo ahora. No hay tiempo para esperar. Debemos de redimir el tiempo y estar listos. 33. Hace tiempo una historia, antes de terminar, que me impresionó mientras la escuchaba hace muchos, muchos años. Esta venida secreta del Señor, repentino rapto secreto de la iglesia. Observen. Habrán dos en el campo. Yo tomaré uno y dejaré otro. Habrán dos en la cama. Tomaré uno y dejaré otro. Mostrando que la venida del Señor no será solamente en una cierta esquina, sino será universal. Uno estará en el campo trabajando de día, el otro en una cama durmiendo. En el otro lado del mundo será un rapto universal y vendrá con la aclamación, con la voz de arcángel y la trompeta de Dios sonará. Y los muertos en Cristo se levantarán y ella será raptada secretamente. ¡Oh, yo amo eso! La venida del gran novio y la novia se ha aparejado ella misma, esperando por ese momento secreto que ni aún ella misma lo sabe. Pero ella está aparejada y vestida y esperando por eso. 34. Vemos sus indicadores de señales en el mundo. Que ella está lista para juicio. Vemos señales y maravillas en la iglesia, grandes cosas cumpliéndose. ¿Qué clase de gente deberíamos de ser? Listos en el momento, porque no sabemos cuándo Él viene. Estad listos también vosotros, porque no sabéis el minuto o la hora cuando vuestro Señor viene. Estén listos, pues ustedes no pueden alistarse en ese momento, porque Él dijo que no podían. 35. ¿Cuántos de ustedes, todos tal vez han leído de las vírgenes? Unas eran prudentes y otras eran fatuas. Virgen significa pureza. Todas ellas eran gente buena, cada una de ellas virgen, vasos santificados de Dios. Pero aquellas quienes tenían aceite en sus lámparas entraron y las otras fueron dejadas afuera. Todas eran vírgenes, cada una, gente que uno no pudiera apuntar con el dedo o algo mal. Ellas, cada una, creyeron en la venida del Señor. Ellas estaban listas para encontrarse con Él, pero algunas de ellas dejaron que su aceite se acabara. No permita que ese sea su caso. Mantenga aceite en su lámpara. El aceite es el Espíritu Santo. Nunca permita que se le salga de usted cuando usted sienta que su amor se está apagando, su sinceridad a Cristo y a la causa. Rápidamente vaya a Él, quien tiene la fuente de aceite, y compre para usted mismo una rellenura del Espíritu Santo. Amén. Nuestra nación está perdida, moralmente corrompida y arruinada. Nuestra política está corrompida y acabada. Nuestros líderes, oh Dios, ¿qué podemos hacer al respecto? Usted puede poner un buen hombre y él sale un estafador. Solamente hay uno que nosotros podemos traer ahora. Ese es el Señor Jesús. Hagamos preparaciones para su venida. 36. Yo quiero contarles una pequeña historia que escuché hace algunos años, ya para terminar.
este repentino rapto rápido de la iglesia. Ahora, usted dice, ciertas cosas sucederán que me harán estar listo. Alístese ahora mismo. Yo acabo de contarles a ustedes de Pearl Harbor y de muchos lugares en donde ellos rehusaron oír la advertencia. Ellos rehusaron escucharla. Nada quedó sino juicio divino sobre la gente. Ahora, todos los que no se irán con Cristo estarán bajo la ira de Dios y el juicio divino. Por favor, no permitan que eso les suceda a ustedes. No importa lo que el Tabernáculo Branja llegue a ser, no permita que sea usted. Usted sea un siervo de Cristo. No importa lo que el mundo eclesiástico haga, usted sea un siervo de Cristo. Eso no depende del Tabernáculo Branja, ni tampoco depende de ninguna otra iglesia. Eso depende de usted como un individuo, de estar listo a la venida del Señor. Usted debe de estar listo. Yo tengo que estar listo. Yo limpiaré mi vida. Depende de usted el limpiar su vida. Deje la mía en paz. Yo dejo la suya. Usted tiene que tener su vestido listo. 37. Había un gran ranchero que era dueño de un rancho enorme, metido en la parte norte de Colorado, cerca de la sección montañosa. Como todos ustedes saben, yo trabajé un poquito en ranchos en mi vida, cabalgando y demás. En uno de mis llamamientos de Dios, tenía puestas un par de espuelas viejas tejanas con un rifle recargado en la silla de montar y una pistola a mi lado. Cuando yo escuché el soplar del viento en esos árboles, sonaba como una voz diciendo, Adán, ¿en dónde estás? Yo miré hacia las estrellas y escuché al flaco, un vaquero anciano de Texas, soplando un peine sobre un pedazo de papel. Fue mi Jesús el que allí murió, y mis pecados él perdonó. La hermosa sangre que él vertió, gloria al Salvador. Yo me cubrí el rostro con la cobija y traté de esconderme, porque Dios estaba mirando hacia abajo desde esas colinas. Fue en uno de esos ranchos en donde las grandes compañías empacadoras compraban su ganado, los meten a las montañas y luego los sacan después que tenían sus becerros en el otoño y los marcaban y vendían algo de la manada vieja y los toros y demás, y entraban en la acumulando sus grandes manadas de ganado. 38. Y en un cierto rancho, el propietario o el encargado, lo que llamamos allá el jefe, el capataz, él tenía como unas 5 hijas. Todas ellas eran mujeres hermosas, jóvenes, solteras. Y había una jovencita allí, la cual era prima de estas muchachas. Su padre y su madre habían fallecido y la llevaron allá para vivir con su tío. Y esas muchachas, si ellas no eran del tipo elegante o extravagantes, ustedes saben de esas. Y ellas tomaban a esta pobre muchachita y la trataban como si fuera algún animal. Todo el trabajo duro se lo daban a ella. Ella lavaba los platos, ella limpiaba, ella arreglaba las camas. Ella tenía que hacerlo todo. Y ellas solamente pasaban pintándose las uñas y dándose manicura, la cosa en sus labios y todas arregladas, ustedes saben, muy remilgadas. Y ellas especialmente hicieron esto cuando escucharon que de Chicago, de la gran compañía empacadora, su hijo soltero, quien era dueño de todo, venía a visitar el rancho. Oh, ¿qué si ellas se adornaron con buena ropa? Ajá. ¿Y qué si se vistieron y se aparejaron para su venida? Y cada noche la conversación era que ellas iban a engatusar a este hombre joven y casarse con él, quien entonces ellas serían dueñas del rancho, pues el hijo sería el heredero de todo. Así que ellas mismas se aparejaron. Así que ustedes ven, hay un aparejamiento por hacerse. Ustedes mismos se aparejan,
uniéndose a la iglesia o algo. Eso no es todo lo que se requiere. Ustedes tienen que tener aceite en su lámpara, ¿ven? Ustedes solamente están vistiéndose, diciendo, construiremos una iglesia grande, perteneceremos a una mejor denominación, tendremos un organito de tubos para el Señor, haremos asientos acoginados. Eso no es lo que Dios requiere. El hermano Branham toca el púlpito 3 veces. Justicia es lo que Dios requiere. La de su Hijo, Cristo Jesús. Esos son los vestidos. Pues la Biblia dice, las ropas blancas con las que ella está adornada son las justificaciones de los santos. Párrafo 40. Así que estas muchachas pensaron que ellas se arreglarían bien para la venida de este mancebo. Por supuesto, esa pobre primita que me recuerda de una desechada por allí, uno la puede apreciar a ella. Ella era una mujer hermosa, pero, oh hermano, ella era una buena muchachita, pero ella ni siquiera era considerada entre ellas, no como un familiar. Ahora, eso es como el cuadro verdadero de la verdadera iglesia hoy, ante las denominaciones. Ni siquiera es considerada. Un montón de interdenominacionales, un montón de desechados. Así que la pobrecita siguió adelante trabajando. Y cuando el mancebo llegó, ellas no lo sabían, pero él vino buscando una esposa. Él estaba hastiado y cansado de las muchachas de la ciudad, quienes se mantenían todas arregladas y, ustedes saben, visitando las cantinas y paseándose en los Cadillacs y cosas diferentes. Él estaba hastiado y cansado de eso. Él pensó, iré al oeste y me buscaré una muchacha verdadera que será una madre verdadera para mis bebés y alguien que no frecuentará todos los círculos de costuras y las sociedades y cosas, sino que será una madre verdadera. ¿Qué encontró él cuando llegó allá? Sino la misma cosa que él había condenado en Chicago. Me pregunto si el Señor Jesús encontrará una iglesia, solamente una denominación, solamente de nombre, una iglesia, sin aceite en las lámparas, no lista para irse. Ellos tienen vestidos finos, ellos tienen las más grandes iglesias, las más grandes de esto y todas estas cosas. Pero Dios no quiere eso. Él lo quiere a usted como un individuo. Ellos pudieran tener los mejores pastores. Ellos pudieran tener la mejor mesa directiva de diáconos. Pero Él lo quiere a usted con aceite. Él viene a llevarse ese aceite y a esa novia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, el repentino rapto secreto de la iglesia, servicio realizado el día 12 de octubre del año 1958. Continuamos en los párrafos 41, dice, y mientras él, ese muchacho, los observaba, él se desalentó y esa noche ellas estaban teniendo algo en ese orden. En esos días, hace mucho tiempo, ellos lo llamaron el Charleston, lo cual es algo como rock and roll. Y ellos iban a tener una de esas grandes fiestas. Muchos de ustedes, hermanos, recuerdan ese baile de Charleston, que bailaban allá cuando yo era un niño, cuando yo estaba allá en el mundo. Y así que ellas tenían sus vestiditos de color negro y blanco puestos, ustedes saben, para bailar. El O era llamado Charleston. Y color negro abajo. Así es como ellos lo llamaban. Y ellas tenían esos vestidos de dos tonos, y ellos iban a hacer estos bailes. Párrafo 42. Pero este muchacho estaba harto de toda esa cosa. Él estaba buscando una verdadera muchacha, así que él se salió de la fiesta. Él las estaba observando. Él entró para mirarlas. Así es otro hijo que yo conozco. Otro hijo vendrá a su iglesia. El Hijo de Dios, Él vendrá allí, Él mirará alrededor, Él mirará que están bien vestidos, Él sabrá que usted es un buen miembro,
pero él está buscando algo diferente que solamente una tendencia regular de iglesia. Así que él miró alrededor. Después de un rato, él estaba tan desanimado. Él se salió y regresando, caminando a la luz de la luna hacia el dormitorio, él escuchó a alguien como que canturreaba. Él miró alrededor y allí iba esta jovencita con una bandeja grande de agua de platos lavados, entrada la noche descalza para tirar el agua de los platos lavados. Y tan pronto como él la vio, algo dijo: esa es ella, esa es. Así que él se puso en el camino y cuando ella, eso fue cuando ella regresaba al lado de la cerca del corral y él estaba parado allí y ella casi se desmayó. Él dijo: ¿cómo está usted? Y él dijo: ¿cuál es tu nombre? Y ella le dijo su nombre y era el mismo nombre del patrón del rancho. Dijo: entonces yo no puedo entender cómo esto es ese tu padre. Dijo: no, yo solamente soy una prima. ¿Ve usted? Mi padre y él eran hermanos. Yo tengo el mismo apellido, pero yo, ese es el patrón. Párrafo 43. Usted pudiera tener el nombre de iglesia, pudiera tener el nombre del tabernáculo Branham o metodista o cualquier iglesia que usted vaya. Eso no es, amigo. ¿Ve? Es algo diferente, es su carácter, eso es lo que Dios está mirando. Usted pudiera ser metodista, usted pudiera ser bautista, pudiera ser presbiteriano, no es eso. Es carácter a lo que Dios mira, no solamente carácter terrenal, sino carácter del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Jesús dijo en el capítulo 16 de San Marcos, ella estaba tan sorprendida que él aún le hubiera hablado a ella. Y ella bajó su cabecita y ella corrió para meterse a la casa. Él estuvo allí por una semana o dos y él miró todo alrededor, por todas partes. Y él ya nunca dijo nada más, pero siguió observándola. Y la noche antes que él se fuera, él iba a salir a la mañana siguiente. Ellos estaban teniendo otra gran fiesta y él estuvo esperándola. Él no podía encontrarla. Él sabía que ella tenía que lavar los platos y demás para que el peor trabajo pesado y todo pudiera ser terminado. Párrafo 44. Y esa es de la manera que la verdadera iglesia de Dios tiene que soportar algunas veces. El peor que hacer, todos los nombres escandalosos y todo lo que es malo que es echado sobre ella. Y ella es una gran ave salpicada. Todas las otras aves se congregan en contra de ella. No importa, su nombre está en el libro de la vida del Cordero. Ella extenderá sus grandes alas algún día para volar. Ella está lista. Esas manchas significan la sangre de Cristo salpicada en ella. Ven, ustedes lo han leído en su libro, la Biblia. Y este muchacho encontró a la damita esa noche saliendo. Él dijo: yo te he observado. Nadie más lo sabe más que yo. Él dijo: yo he venido aquí buscando una esposa y de todo lo que yo he visto, tú llenas los requisitos. ¿Cómo se sintió ella? El hijo del dueño preguntándole ahora si ella sería su esposa. Imagínense cómo se ha de haber sentido esas muchachas cuando ellas miraron por sus ventanas y vieron cogiéndose de manos con esa primita despreciada al hombre que ellos trataron de enjustar con todos sus vestidos finos y adornados y coqueteo. Y él dijo: ¿te casarías conmigo? Oh, ella dijo: señor, yo no soy digna. Párrafo 45. Esa es de la manera que la verdadera iglesia se sienta al respecto. Yo no soy digno. Yo puedo, si tan solo pudiera lavar tus platos, eso sería suficiente. ¿Está usted dispuesta a tomar ese lugar? ¿Pudiera usted lavar los platos de la cena? ¿Estaría usted dispuesto a ser llamado fanático? ¿O estaría usted dispuesto a tomar el camino con los pocos despreciados del Señor? ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesto en su trabajo a ser marcado? Hay un hombre que es un fanático religioso porque él no bebe, él no fuma, él no baila, él no anda con mujeres. Hay una mujer que anda con su rostro inclinado. Ella camina como por la ciudad. Ella no se une a nuestros círculos. ¿Está usted dispuesto a tomar el camino a aparejarse usted mismo como para la venida del Señor? Si usted está, si usted lo hace, usted estará esperando que Él venga. Usted se gozará en su venida. No será una esposa espantosa. Será el momento más agradable que usted pueda pensar, la venida del Señor, todos aquellos que aman su venida.
Páramo 46. Así que cuando él se fue, le dijo a ella que él regresaría a cierto tiempo. Dijo, cuando tú empieces a mirar, era el invierno. Dijo, cuando tú empieces a ver esos árboles allá, empezar a brotar ese mezquite y demás, empezar a tomar una nueva vida. Dijo, entonces yo regresaré como para el tiempo de primavera. Yo entiendo, yo no pudiera decir lo que fue verdad, pero la muchacha solamente ganaba $1, con 75 centavos por semana por su trabajo. Pero ella ahorró cada centavo de eso, porque ella se estaba aparejando para la boda que iba a hacer. Ella estaba ahorrando su dinero para su vestido de novia. Pues él dijo, nos casaremos aquí mismo en el rancho cuando yo regrese otra vez. Ella ahorró su dinero todo el año. Ella estaba feliz. A ella no le importó lavar los platos. A ella no le importó planchar la ropa, a barrer el dormitorio o lo que fuera. Ella estaba comprometida con el dueño del rancho. ¿Qué nos importa lo que el mundo dice? A un verdadero cristiano, ¿qué nos importa si tenemos que ser despreciados y rechazados? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El hijo del jefe viene un día y vamos a ir a la cena de la boda. ¿Qué nos importa eso a nosotros si usted ama su venida? Párrafo 47. Después de que todos los días pasaron, las hijitas, las primitas, le hicieron burla, bailaron alrededor de ella, hicieron todo lo demás. Bien, dijeron, pobre niña tonta. ¿No sabes tú si él? Claro, él era como cualquier otro hombre. Él solo estaba bromeando contigo. Pero él dijo, de Dios no bromea. Excepto que un hombre sea nacido otra vez, no habrá manera. A mí no me interesa cuán bueno usted se vea, cuán religioso usted sea, cuál sea su posición en el país. Usted pudiera ser un político. Usted pudiera estar en el gobierno federal. Usted pudiera estar en la católica, presbiteriana o en cualquier iglesia que usted quiera estar. Pero es que, excepto que un hombre sea nacido otra vez, usted no entrará. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo estoy solamente citando su palabra. Por último, párrafo 48. Finalmente, cuando la hora vino, ella empezó a ver esto, que brotes empezaban a salir en los árboles. Ella supo que él estaría allí en cualquier momento y él dijo, yo trataré de llegar exactamente al atardecer para casarnos e irnos a prisa. Y cada tarde al atardecer, cuando ella iba y se aparejaba, se ponía su vestidito de boda y esperaba en la puerta del cerco. Y estas primitas venían y se reían de ella y se burlaban de ella y decían, pobre niña tonta, ignorante, de pensar que él, el hombre quien es dueño, él es el presidente, mejor dicho, de la compañía, que su muchacho se casaría con una lavaplatos. Él estaba buscando por virtud, no vestidos. Él tenía bastante dinero para comprar todos los vestidos que fueran necesarios. A Dios no le importa cuán grandes son sus cosas elegantes que usted tiene. Él es su dueño de todo en el mundo, así que él quiere virtud. Él quiere algo que es real. Y así que finalmente una tarde, mientras ella estaba allí parada y ellas estaban riéndose y haciendo burla de ella y diciéndole que ella era tonta, de repente ellas escucharon cascos y trote de caballos. ¿Qué sucedió? Cruzando la colina venía un buque bar. Ahora, un buque bar es una carreta pequeña, abierta de arriba, muy popular en el oeste. Y los caballos todos tintineando y todo viniendo, cruzando la colina, venía este carruaje y se paró enfrente de la puerta del cerco. Y ella corrió. Ella dijo, yo sabía que tú vendrías. Amén, mis amados hermanos. Por el tiempo vamos a quedarnos de ahí. Que el Señor Jesucristo los bendiga. El repentino rapto secreto de la iglesia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 12 de octubre del año 1958. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Vamos a dar gracias por este glorioso día. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad de leer estos gloriosos mensajes, Señor. Y nuestro privilegio más grande es de que tú ocupas vuestros ojos, vuestra lengua, vuestra boca, nuestro pensamiento, Señor, porque tú mismo vienes en la escena, Señor, a través de tu palabra, oh Padre. Sabemos de que estamos pasando
por esta tierra, por este espacio llamado tiempo, peregrinando, Padre, pero hay una palabra, hay algo que nos dice, hay un ácimo, es como la brújula, hay un ácimo que nos inclina a ese ver a ese norte magnético, Padre. Y mientras estamos aquí en esta tierra, Señor, te damos muchas gracias por ese ácimo que tú nos enviaste, Señor, que es tu palabra. Mientras tanto, Señor, como dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa de no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es vuestra teofanía que nos espera, Padre. Aquí estamos en la tierra experimentando, porque tú dijiste que el mundo visible está hecho, Señor, para entender lo que es el mundo invisible, oh Padre. Entonces lo conocemos, Señor, gracias a tu palabra. Oh Padre amado, si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo, que es a la lectura de su glorioso mensaje que tú nos enviaste, Señor. Un mensaje glorioso, un mensaje que estaba oculto para sabios y entendidos y lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Eso era. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Muchas gracias, Señor, por darnos esta sabiduría, este conocimiento, tú mismo enviando en este último tiempo esa ciencia de la sabiduría, Padre. O muchas gracias, los hermanos y hermanas, te decimos, Señor, bendigas a cada corazón y tenga misericordia en nuestros quehaceres, nuestros actos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Dios te bendiga, hermano José. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga a todos. Shalom para todos. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermano. Dios bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermano. Mi hermana Erika, Dios le bendiga. Hermano Alfonso, Dios le bendiga. Amén. Hermana María. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga. Te sale. De esta tierra.
pedir.